Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro segundo día del ciclo de conferencias de la semana que tiene que ver con el Día del Administrador. Hoy es nuestro día. Estamos muy contentos y felices de poder celebrarlo con este ciclo de conferencias en el cual el programa se ha esforzado para poder tener a los conferencistas tanto nacionales como internacionales y el poder llevar a cabo todas esas actividades con miras al buen desarrollo académico de cada uno de los estudiantes y por qué no decirlo de nosotros también, porque nunca termina uno de seguir aprendiendo, ¿no? Día tras día aprendemos. Frente a esto, quiero extender mis felicitaciones a todos ustedes, a todos los estudiantes del programa de Administración de Empresas. Muchas felicidades en este día. La ley 60 es la que nos permite a nosotros poder celebrarlo porque nos dieron el reconocimiento como una carrera profesional en la cual podríamos ejercerla, y frente a esto el 4 de noviembre pues es nuestro día. No hay nada más bello y más bonito que poder ejercer lo que a uno le gusta, y frente a esto pues los administradores de empresas debemos poseer unas habilidades en las cuales podamos demostrar no solamente aquellos conocimientos y la experiencia que se pueda llegar a adquirir, sino por supuesto todas aquellas relaciones humanas, el buen trato, la persona, el conocer que no solamente nosotros solos hacemos las cosas, sino que básicamente dependemos de igual manera con un excelente equipo de trabajo, si lo tenemos, y si no, buscarlo y moldear todas las herramientas que se puedan tener para que se puedan lograr los objetivos de una organización. Administramos desde la casa, administramos nuestras vidas, administramos nuestro hogar, administramos todos los días todas las actividades, y cuando vamos a laborar a nuestro trabajo, pues estamos realizando actividades que involucran básicamente aquellas herramientas, aquellos conceptos administrativos. Igualmente, pues debemos poseer unas habilidades técnicas y unos conceptos y conocimientos básicos, y que poco a poco, tras el trajinar de nuestra carrera profesional, pues vamos nosotros moldeando y sacando conclusiones de lo que nos sirve, de lo que somos buenos, de nuestro perfil. Y lo más importante es que frente a esto nos mostramos ante los demás. Igualmente, pues las relaciones sociales son fundamentales, y lo dije en la reunión de los chicos de primero de este semestre. Y básicamente uno llega a la universidad no solamente a compartir con un grupo de estudiantes y unos docentes frente a unas temáticas, sino que también pueden tenerse en relaciones dentro del mismo. Y pueden salir muy buenos amigos, pueden salir muy buenos compañeros, quien puede decir que en un futuro sean compañeros también en la vida laboral. Entonces, frente a esto, extender mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, a mi equipo de trabajo igualmente, que las felicitaciones es para todos, incluso para aquellas amas de casa y aquellas personas que igualmente sabemos que, así no tengan el título, son administradores de las actividades en sus hogares. Procedo a la presentación de nuestro conferencista. Ya nos ha acompañado en dos eventos con egresados y con otra actividad durante la semana académica. Ha tenido una importancia relevante frente al desarrollo de sus conferencias, sobre todo que en esta oportunidad vamos a tener una conferencia muy importante que tendrá una segunda parte el día viernes, que es el desarrollo del taller. Por lo tanto, es muy importante que podamos comprender la temática, el desarrollo de la misma, para que el día viernes podamos aplicar lo que estemos teniendo hoy dentro de la conferencia. Es un contador de historias que persuaden, enamoran y venden. Es un apasionado por el estudio del cerebro y toda la magia que involucra su funcionamiento.
vive para conectar a las personas con personas o con las marcas, de tal forma que haya bienestar y abundancia para sus clientes y para los clientes de sus clientes. Es escritor de libros como Manual de Prensa Libre, Persuade, Enamora y Vende, Copyright, Palabras que Venden en Alfa Editorial, 7 claves para hacer webinars exitosos, Lanzamientos asombrosos y Cómo hablar para no cagarla, todos enfocados a conectar y a comunicar. Es asesor empresarial de redacción publicitaria, Copyright, enfocada a la creación de embudos de venta para convertir a desconocidos en evangelizadores de las marcas. Mercaderista de profesión, pero es un amante de conectar a las personas. Le doy la bienvenida a Óscar Augusto Valbuena, mayor comúnmente conocido como Osa Buena. Bienvenido, Óscar. Milton, muchas gracias para ti. Muy buena noche. Feliz día, hermano. Feliz día para ti y para todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Feliz noche. Feliz día, muchachos. Espero que lo hayan pasado muy bien, que se hayan divertido en este día y que hayan hoy disfrutado de todas las cosas bonitas que este camino que han tomado les haya podido dejar en sus vidas. Hay una cosa importante y es que cuando estamos en nuestro propósito, cuando estamos en nuestro Ikigai, para los que nos han seguido en las otras presentaciones, vamos a sentir que vibramos con todo lo que hacemos, porque lo que hacemos, lo que sea que hagamos, lo hacemos con toda la pasión del mundo, ¿sí? No es algo que nos toque ni nos vamos a sentir obligados a, sino que simplemente lo vamos a disfrutar. Y por eso esta noche quiero que disfrutemos de un tema bien, bien, bien simpático e interesante, que se trata de conversaciones persuasivas. ¿Quién necesita una conversación persuasiva? ¿Qué hubo? Cuéntenme en el chat. Cuéntenme a qué se dedican y por qué una conversación persuasiva es de importancia para ustedes esta noche. ¿Por qué les interesa aprender conversaciones persuasivas? 210 personas, 211 personas. Andrés Carrillo, asesor comercial. Johan Camilo Rodas, un cliente. ¿Qué pasa con el cliente, Johan? Cuéntame, ¿para qué necesitas conversar persuasivamente con un cliente? Lo saludo con un tintico aquí que estoy tomando mientras arrancamos en forma. Jorge Spitia, para venderle, claro, mi lady mercaderista, para vender más, total. Jessica Alice, trabajo en televentas. Muy bien. ¿Qué vendes desde televentas, Jessica? Para que el cliente compre, para concretar la venta. Bueno, yo les hago una pregunta de entrada antes de que arranquemos con todo este rollo y es, ¿será que solo es para vender? ¿Será que solo es para vender? Para fidelizar, para persuadir. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Marco. Anthony, va a mostrar el producto. Dar a conocer un producto, satisfacer una necesidad. Bien, sí, convencer, total. Muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones que no sabemos ni por dónde cogerla y tratamos de poner unos guantecitos, pues, de seda para agarrar esa situación y hay un cliente emberracado, hay alguna situación que yo digo, pues, pucha, ¿cómo hago para voltear eso en una situación positiva para mí, para mi empresa, para la vida del cliente, para que no se llene una mala impresión? ¿Qué hago? Necesito cambiar absolutamente toda la situación que tengo y necesito empezar a convencerlo, a persuadirlo. ¿Qué hago para persuadir a una persona? Lo primero es entender que esa persona tiene un cerebro. Por ahí en la presentación que hacía Milton de lo que yo hacía, Milton decía que yo me dedico a entender el cerebro. Soy un apasionado de cómo funciona el cerebro. Entonces, como soy un apasionado de cómo funciona el cerebro, vamos a hacer un ejercicio bien bello esta noche. Vamos a tumbar el internet de todos los que estamos conectados acá. Enciendan cámara, ¿qué hubo? Enciendan cámara que los quiero ver haciendo un ejercicio. Los veo, los veo. Nos vemos porque esto es bien bonito lo que vamos a ver. Lo primero que hay que hacer para entender la persuasión, muchas gracias a todos ustedes, es entender que en el otro también hay una cosa llamada cerebro. Vamos a empezar a entender cómo es que funciona esa vaina, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mano derecha, esta es mi mano derecha. De pronto hay un flip-flop del video, entonces quiero aclararles, esta es mi mano derecha. Y tengo levantado el meñique. ¿Listo? Entonces, por favor, mano derecha al frente, levanten su meñique. Vamos a empezar a entender cositas de cómo funciona el cerebro. ¿Listo? Mano izquierda al frente, levantan el índice, por favor. Al tiempo. Listo. Ahora, cuando yo les diga cambio,
Esto presencialmente es mucho más bacano. Aquí de pronto nos va a costar un poquitico más, pero no se preocupen, ya lo he hecho y podemos sobrevivir. Entonces, cuando yo les diga cambio, ustedes van a agachar el meñique de la mano derecha y a levantar el dedo índice, y van a agachar el dedo índice y van a levantar el meñique. Solo que al tiempo, ¿no? O sea, yo les digo cambio y ustedes hacen esto, cambio y vuelven a hacer esto, y cambio y vuelven a hacer esto. ¿Listo? O sea, es supremamente sencillo. La meta es que lleguemos a hacer esto de una manera como si fueran aeróbicos, pero cerebrales. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Ya veo que hay unos como dudando la cosa. Entonces, ahorita se van a dar cuenta de la lógica que esto trae. Entonces, posición inicial, ¿listo? Meñique mano derecha, índice mano izquierda. Y vamos, 1, 2, 3 y cambio. ¡Ojo, ojo! No es así, no es así. No estamos rock and rollando. Mucha concentración, ¿listo? Vamos a entender que para comunicarnos persuasivamente tenemos un cerebro y vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro y cambio. ¿Listo? Solo un dedo en cada mano apuntando. ¡Cambio! ¡Cambio! Hay unos que no se pueden concentrar. Tienen que terminar ahí rock and rollando. ¿Qué hubo? ¡Cambio! 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 Mano derecha, círculos al frente. Por favor, entre más personas quieran compartir la pantalla, más bacano todavía. Mano derecha, círculos al frente. Va a hacer a un ladito para que vean que los círculos sí van hacia el frente. Esto no es tomadera de pelo ni mamadera de gallo, es de verdad. Y, sigan haciendo los círculos al frente porque voy a habilitar el micrófono para que ustedes lo activen, el que quiera, mientras va haciendo los círculos al frente, abran micrófono y me cuentan cómo les fue hoy en la celebración del Día del Administrador. ¿Listo? ¿Quién quiere participar? Edgar, José, Andrea, Alberto... Cristian, ¿qué hubo? Pues bien, profe, yo ya, pues gracias a Dios, ya la ejerzo. Entonces, en la compañía invitaron a almorzar. Mientras me sigues contando, mano izquierda, círculos hacia atrás, por favor, ¿listo? Y me sigues contando. Mano izquierda, círculos hacia atrás, mano derecha, círculos hacia adelante, ¿listo? Aquí no hay efectos visuales, o sea, realmente estoy mandando una mano para un lado y la otra mano para el otro, ¿listo? Ahora, continúa, por favor, Cristian, contándome qué te hicieron en la compañía. Ah, sí, profe, entonces, el almuerzo. Ay. Y, pues, como tal, el día se destaca. Pues, en la compañía hay como 4 profesionales. Sí. Entonces, pues, se destaca, ¿no? Se tiene la... Bueno, ojo, porque la idea es que podamos contar la historia y que no paremos de hacer los movimientos. ¿Por qué? Fíjense, paren una cosa, por favor, paren un momento. Vamos a empezar a entender una cosa básica del cerebro, y es que el cerebro sincroniza. El tipo es flojo, el cerebro es lo más vago y perezoso que hay en la vida. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender que el cerebro enchufa a las 9 de la mañana, que eso es a veces un problema para que pare bolas y para que se conecte. Entonces, por eso hay que tenerle tanta paciencia al cerebro de uno. Y si hay que tenerle paciencia al cerebro de uno, pues al cerebro del otro hay que tenerle 3 veces más paciencia, porque es todavía más complicado. O sea, si nos cuesta conectar la cabeza acá, imagínense conectar la cabeza del otro en una conversación. Entonces, si nos cuesta hacer un movimiento para un lado, el otro para el otro, en cada brazo, movimientos independientes, y fuera de eso hablar, aquí estamos demostrando científicamente una cosita, y es que yo puedo independizar los hemisferios, que es lo que me permite tener el movimiento independiente. Yo puedo independizar los hemisferios y decirle a mi hemisferio izquierdo, oiga, maneje bien este lado derecho, y mi hemisferio derecho maneje bien este lado izquierdo, y los puedo independizar. ¿Qué se necesita para eso, muchachos? Una cosita, práctica como un chiras. Estar todo el tiempo haciendo aeróbicos cerebrales o neuróbica. También lo pueden buscar de esa manera. Entonces, estos dos ejercicios, si quieren pueden apagar cámaras y ya... Y damos ahí por terminado este ejercicio de calentamiento cerebral, pues, que era para enchufarnos y para darnos la bienvenida. Entonces, bueno, cuando empezamos a entender estas cositas, estos tipsitos del cerebro, empezamos a entender que el cerebro es vago y perezoso, ¿listo? El cerebro se demora mucho y el tipo va, uno va hablando una cosa y se va despelotando y va como memoria de pollito. ¿Ustedes han visto las gallinas comiendo maíz cuando están en una finca? El que no se haya fijado, fíjense y verán que las gallinas tienen memoria de político, ¿sí? O sea, las gallinas van picando y ven otra cosita por acá y se van por allá. Más o menos así funciona el cerebro, de la misma manera. Por eso,
es tan necesario empezar a entenderlo para poder atraer a las personas, atraerlas y empezar a que esas personas pongan mucha atención a lo que nosotros les estamos contando. Ojo, hay una cosa que es lo primero que vendemos siempre, 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 no importa cuál sea nuestra profesión. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo primero que yo vendo? Siempre. Siempre hay una cosa que yo voy a vender. Entonces, hay gente que me dice, no, es que yo no soy vendedor. Falso, falso, todos vendemos algo. ¿Qué es lo que vendemos siempre? A mí mismo, muy bien, mi imagen, la imagen, la imagen, la imagen, la imagen, la imagen a uno mismo. Sí, señor, sí, señora. Tienen toda la razón. Ojo, no hay una segunda oportunidad para generar una gran primera impresión. Entonces, como eso es un factor clave, vamos a aprender cómo conectar rápidamente con las personas y cómo utilizar el poder de las palabras. Y esa vaina del poder de las palabras, los que nos han seguido en las otras charlas se han dado cuenta que eso es bravo. Yo puedo poner a otro a llorar en menos de 2 minutos, pues. Le puedo desbaratar la corporalidad. Puedo hacer que la persona genere o secrete o segregue cierto tipo de hormonas según los estados que a mí me interesa que esa persona desarrolle. Ojo, les puse unos archivos en el chat. Aquí les vuelvo a poner los enlaces para que, por favor, si son tan amables, me ayuden descargándolos en sus computadores o en sus dispositivos móviles, porque son los documentos con los que vamos a trabajar este taller, que está dividido en dos secciones, dos partes. Hoy que vamos a hacer una parte un poquito teórica, no tan teórica, pero un poquito. Y aquí está toda la chiva del taller, para que por favor se guíen y me ayuden, para que puedan crear conversaciones persuasivas bien, bien, bien bacanas, bien, bien bonitas, para que puedan diseñar y llevar a la realidad eso que ustedes quieren, que hasta ahora pronto lo han percibido como un sueño, que puede ser, oye, no, es que mira, yo no sé cómo demostrarle a mi jefe que yo trabajo bastante y quiero un aumento de sueldo, quiero una promoción del cargo, o definitivamente no, yo me quiero ir de acá y quiero conseguir un trabajo en otro lado, mucho mejores condiciones, o no, mira, lo que pasa es que yo tengo un problema con mi esposa, con mi pareja, y yo quiero solucionar esa vaina porque ya me tiene como cansado y yo quiero de verdad estar bien. O tengo mis hijos y no sé comunicarme con ellos. Entonces vamos a empezar a entender para qué esas conversaciones persuasivas nos pueden servir en nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta de que hay muchos, muchos espacios en los que las podemos aplicar. ¿Listo? Entonces, aquí está compartida la pantalla. Y aquí les presento Persuade, Enamora y Vende. Yo soy Oscar Balbuena y me encuentran en redes sociales como @osabuena. Me encantaría poder conectar con todos ustedes. La red que más o menos mantengo moviendo es LinkedIn o LinkedIn. Cuando quieran conectar por allá, me encuentran como @osabuena también. Por favor, pásense por allá por LinkedIn y charlamos y conversamos de cositas que voy haciendo. Si tienen preguntas, dudas, oigan, no demoren pues en contactarme y en escribirme. Alguna persona me decía una vez, no, pero es que, ¿cuánto cuesta una hora para hablar con usted? Yo les decía, no me hagan sentir así porque me siento como mico en zoológico que toca pagar para verme. En las redes sociales lo bacano que hay es que podemos conectar de manera de parcería, con una forma más suave, más sutil, más rico para conectar. Entonces, pero ojo, allá sí les voy a decir una cosa y es que hay que aprender a hablar por esas redes sociales. Yo le digo normalmente a las personas cuando han hecho un proceso académico y que salen así de administradores y que se acercan al grado y que han pasado por todo ese proceso como tan como nos acompaña hoy Milton, que está de corbata y toda la cosa así con todo el protocolo bacano, chévere. Entonces cuando salimos y vamos a la vida real, hay veces que decimos, oiga, venga, espérese un momentico porque a veces el protocolo, chévere tenerlo, pero no siempre aplica el mismo protocolo para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos desarrollar unas conversaciones bien bacanas, bien persuasivas, tengo que empezar a entender si de pronto yo no estoy hablando como mi abuelito. ¿Y qué le pasaba a mi abuelito? Pues que mi abuelo era feliz hablando con mi abuelita. Pero entonces, ahí viene una cosa y es que cuando al tipo le ponían ya una señora más o menos así, como con 50 años menos, ya el tipo se empezaba a enredar para hablar. No podemos hablarle de la misma manera a una persona mayor que a una persona joven. Si estamos hablando en términos de conquista, claro. Si estamos hablando en términos de ventas, igual. Es exactamente lo mismo. El tema de la persuasión abarca muchísimos, muchísimos factores. Y siempre la idea es entender al otro desde las chanclas del otro. No desde lo que yo crea o asuma que
debo entender, sino desde la vida misma del otro. Por eso hay que poner mucho cuidado a muchas cosas que no nos dice la persona, que no nos verbaliza, pero que nos demuestra con sus rasgos faciales, nos demuestra con su lenguaje corporal, nos demuestra con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, yo he llegado a estudiar una cosa que se llama la bioneuroemoción. Quienes puedan y tengan acceso alguna vez a estudiar esto, estúdienlo, porque para un administrador es vital saber de este tema. La bioneuroemoción es una rama pues, que estudia la lógica de las emociones detrás de los síntomas de las personas o detrás de la conducta de la gente. Es poder entender la conducta inconsciente, ojo, la conducta inconsciente de las personas. Si quieren, ahora más adelante podemos hacer una sesión. Lo único que yo sí les digo es que cuando yo pongo a alguien a hacer o le hago a alguien biodescodificación, es decir, ustedes me pueden decir cuáles enfermedades tienen, si quieren, yo les digo cuál es la emoción detrás de la enfermedad o detrás del problema o el bloqueo que ustedes pueden tener para ayudarles a entender cuál es la conducta irracional de ustedes o inconsciente. Cuando logramos entender a los otros, imagínense un administrador que esté gerenciando una empresa y que llegue y se siente con sus empleados a trabajar y que solamente con que el empleado le diga, uy, no, es que tengo un dolor de rodilla, ya ustedes como administradores ya pueden decir, ay, carajo, claro, este man tiene un problema de andar y de realmente dar sus pasos para convertir las cosas en realidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener otra comprensión de la conducta de las personas, y aquí a esto se le suma lenguaje corporal, neuroemoción, todo lo que es biodescodificación de la, como lo dice la palabra, la biología de la persona. Por eso yo tengo que entender que no le puedo hablar de la misma manera a todo el mundo. Si yo tengo diferentes tipos de usuarios, de clientes, yo tengo que entender cuál es la realidad de cada uno. No es lo mismo una familia con hijos, un ejecutivo que tiene su buen sueldo, pero que es soltero. No es lo mismo una mujer soltera, ejecutiva también. No es lo mismo una mujer jubilada o pensionada cuando vamos a interpelarlos para venderles algo. No podemos hablarle igual a todos. De hecho, ojo con una cosa, para poderles empezar a hablar, a nivel comercial al menos, ya necesitamos una cosa hoy en día, y es aplicar la ley 1581 de 2012, antes de conectar con cualquier persona. Entonces, a nivel comercial, por lo menos, tengan en cuenta esta ley. La ley 1581, ¿alguien sabe a qué se trata esa ley? ¿Sí la han visto por ahí? A ver, 257 personas, ¿quién me dice de qué se trata la ley 1581? Sin tener que googlearla, pues, así de una. Si se demoran más de 5 segundos fue que lo buscaron en Google. Y ninguno. Hola, 257. Tratamiento de datos. Muy bien, Jessica Lisset. Tratamiento de datos personales. El tratamiento de datos personales lo que implica es que hay una lógica, hay una ley que dice, si tú quieres tratar los datos de otros, los datos personales, los datos de contacto, su correo, su WhatsApp, el contacto por redes sociales, por lo que sea digital, incluso teléfono, mensajes de texto, tú tienes que tener un permiso de la otra persona y esos permisos deben ser explícitos para poder conectar con ellos. Entonces, yo diría una cosa que muy difícilmente un abogado lo podría decir porque no, los abogados no entienden muy bien de comercio electrónico, de marketing digital, del desarrollo de los temas multimedia, las conversaciones virtuales, de todos estos escenarios nuevos que hay. Y es que para poder hacer conversaciones persuasivas, apúntense esto por favor, lo primero que hay que hacer es definir la ley de tratamiento de datos personales. Entonces, para cualquier tipo de negocio que ustedes tengan, no importa si es pequeño, si es grande, si es la supercompañía o la compañía más chiquita, no importa. Hay que tener esa ley aplicada. Entonces, ¿cómo hay que tenerla? Datiense muy bien de la ley, el que quiera por interno. Simple, les dejo a ustedes mi WhatsApp, con el mayor de los gustos les obsequio un curso gratuito que tengo de ley 1581, que no es lo que nos atañe hoy, entonces hoy se las menciono y les digo hay un curso gratis, se los regalo cuando quieran, pero datiense de eso, porque hay muchas cosas que se vienen en este nuevo, en esta nueva realidad que llegó para quedarse, pues, realidad virtual, las ciudades inteligentes, los hogares inteligentes. Hoy se han dado cuenta que hoy hablamos de los smart home, las Smart House, las Smart Cities, las Smart, yo no sé qué. Hoy en día todo es más inteligente que uno. O sea, todo tiene Smart. Smartphone, Smart, yo no sé qué, Smart TV, Smart. Entonces, todo esto hace que
el internet, la conectividad, la tengamos a todo momento. Hoy en día tenemos manillas que nos miden el número de pasos que damos y eso es reportado ante un sistema, incluso hasta de salud, pues. Asesoro una empresa en Medellín que ellos diseñaron un sistemita que yo entro a un local comercial, automáticamente me están midiendo temperatura, pulso o frecuencia cardíaca, me están haciendo otras tomas biométricas para saber si tengo o no posibilidades de entrar a ese sitio con COVID. Y si salta alguna alarma, de una vez me mandan a las personas de bioseguridad del centro comercial o del local donde está. Y sirve también para control de acceso a instalaciones. Entonces, hoy en día, la forma de conectarnos no es solamente para vender algo. Siempre las comunicaciones parten de cómo yo conecto con la otra persona. Y hay muchas, muchas formas de conectar. Entonces, por eso, la primera forma de conectar es la legal. Pilas con eso, entonces. Hay sí o sí que tener validada la ley 1581 de 2012. Listo. Ya superado el tema legal y ya entendiendo que nos podemos conectar con las personas porque ya nos dieron su autorización, vamos a mirar ya un poco más a fondo cómo empezar a conectar con lo más profundo del ser del otro. Y es, piensen en una cosa puntual. Los que han estado en las otras charlas me lo pueden decir. Hay tres activadores que desatan la total locura en la cabeza del mamífero humano. Quienes ya han estado en las otras charlas, ¿se acuerdan cuáles son esos activadores? Eso es lo que se conoce como el instinto emocional activador. El instinto emocional activador es lo primero que tengo que analizar para conversar con cualquier persona. Y el instinto emocional activador se basa en tres pilares fundamentales. Uno, yo debo comprender cuál es la definición de la palabra éxito para la otra persona con quien voy a conectar. O sea, no importa si es mi pareja, si es mi mamá, si son mis hijos, si es mi jefe, si es Milton allá que le voy a decir que es que no pude venir a la evaluación. No importa. Todos tenemos esos activadores. Ojo. ¿Cuál es la definición de la palabra éxito para la otra persona? No para mí, para la otra persona. ¿Y cuál es el esfuerzo que esa persona está haciendo para conseguir ese éxito? ¿Listo? ¿Cuál es el factor determinante del miedo de esa persona en su vida, en su existencia? ¿Y cuál es la fuente más grande de placer que puede tener esa persona? Cuando yo entiendo esfuerzo, nivel de esfuerzo, el miedo que más profundamente lo trasnocha y el placer más fuerte que lo hace sentir plena felicidad, yo empiezo a entender los tres activadores fundamentales de cualquier mamífero humano, de cualquier ser humano. Cuando empiezo a entender esos factores atenuantes y principales, yo empiezo a tener en mis manos una de las principales herramientas de seducción y de persuasión. Porque cuando empiezo a verbalizar la presentación de mi negocio, de mi idea, de mi producto, de mi servicio, o simplemente explicarle a mi hijo qué tiene que hacer para estar más tranquilo y poder resolver una situación, yo ya voy a tener, como decían con muchos de ustedes ni sabrán quién fue Valenciano en el fútbol colombiano, pero cuando entraba Valenciano a jugar decía Maturana, no, es que con Valenciano ya tenemos medio gol en la cancha. Entonces, de esa época me quedó ese recuerdo. Cuando tenemos este instinto emocional activador, ya tenemos medio gol en la cancha en el proceso de la seducción o de la persuasión en una comunicación. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Bueno, pues hay una metodología muy sencilla, que es el mapa de la empatía. El mapa de la empatía me permite entender cómo conectar básicamente con el otro. Entonces, ¿qué es la empatía? Si a esa vaina le sacaron mapa, díganme ustedes qué es la empatía. ¿Qué es para ustedes ser empático o tener empatía con la gente? Cuéntenme en el chat. Si alguien quiere abrir micrófonos, prenda esa vaina y empiecen a hablar, porque esto aquí, yo solo sí es muy aburridor. Ahí les activé la posibilidad de encender el micrófono. Carlos Julio, cuéntame. Ser carismático con las demás personas, creo yo. Muchas gracias, ser carismático. Es ponernos en los zapatos de otra persona, sentir igual, pensar prácticamente igual, o sea, saber qué podría estar pasando en ese momento si yo estuviera aquí. ¿Listo? Muy bien. Así como lo dijo la compañera, es como estar en el lugar en el que las personas están y no hacer lo que a los demás no quisieran que nos hicieran.
legalmente constituido. ¿Okay? Es entender la otra persona y hacer lo que quisiera que a uno también le hiciera. Si uno quiere que lo atiendan bien, que lo hagan sentir bien, entonces eso es entender a esa persona y tener esa empatía, eso que la otra persona quiere que lo hagan, entonces uno también hacérselo a esa otra persona. Listo. Es la capacidad de comprender la otra persona. Total, listo. Muy bien. Todos ustedes tienen razón. Vamos a mirar una cosa que es cómo funciona la empatía a nivel biológico, rápidamente. Y resulta que siempre pongo este ejemplo. Piensen que somos el chapulín colorado y tenemos las antenitas de vinil aquí al frente. Esas las vamos a llamar neuronas espejo. Entonces, las neuronas espejo se activan con iguales o contrarios. Entonces, ¿iguales o contrarios a qué? Pues resulta que el cerebro tiene una cosa que es la instalación de los juicios que nos permiten a nosotros existir. Y ojo, siempre, miedo, esfuerzo y placer, mídanlos por la capacidad de una persona de adaptación y supervivencia a la situación en donde nos encontramos en ese momento funcionando. Si es un producto, ¿cómo mi producto lo ayuda a adaptarse y a sobrevivir? ¿Sí? O sea, por ejemplo, está comprando un ramo de flores y él es un hombre y quiere no 12 flores, sino 40. O sea, la embarrada tuvo que haber sido muy grande y el sentimiento de culpa tuvo que haber sido grande. Es decir, métale no 40, sino 60 flores a ese ramo para que lo dejen entrar. ¿Sí? Nuevamente a la casa. Entonces, hay que empezar a entender cuál es la intención de la otra persona cuando empieza a surgir esa conversación y empieza a fluir por ahí una venta, un negocio o la necesidad de persuadir al otro de que haga algo, de que haga alguna actividad. Pero siempre medido en esfuerzo, miedo y placer. Y esos tres como activadores de la capacidad de adaptación y supervivencia de la otra persona. Listo. Entonces, las neuronas espejo se conectan con el reservorio de juicios más grande que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Y ese ejercicio se llama la conexión con una cosa que es el sistema de creencias que tenemos nosotros. El sistema de creencias nuestro es esa suma de juicios que tenemos y que hemos recopilado desde nuestro clan en adelante. ¿Qué quiere decir el clan? El clan es esa familia extendida que tenemos nosotros. Normalmente yo digo familia y la gente empieza a pensar en papás, hijos, hermanos, ya. Pero pues resulta que a veces nosotros vivimos con el primo que pues está no en una muy buena situación y tocó jalarlo para acá porque mi papá está en deuda con mi tío. Entonces dijo, no, hay que ayudarle al pelado. Entonces también de repente nos trajimos al tío también. Entonces es esa familia extendida que ha incidido en nosotros y que de una otra forma o ha convivido o ha tenido un nivel de incidencia muy, 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 muy fuerte en nuestras decisiones en la vida y nuestros aprendizajes. Ese clan, ojo, ese clan nos da una posibilidad de enriquecernos y desarrollar. Nosotros somos un libro en blanco cuando somos concebidos, no cuando nacemos, cuando somos concebidos. A partir de la concepción, ya se ha demostrado, búsquense a Bruce Lipton. Bruce Lipton demostró que si se modifica el entorno de las células, se va a modificar todo el resultado de qué voy a lograr. Entonces ahí conectamos una cosa, es que según yo siento o entiendo mis emociones, yo voy a transformar mi realidad. Por eso él toma una placa de Petri y pone tres grupos de células y a los tres grupos de células las estimula de manera diferente. Las células son iguales, son células madre, pero una célula desarrolla grasa, la otra célula desarrolla hueso y la otra célula desarrolla músculo. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que el entorno es el que da la realidad o convoca una realidad para nuestras vidas. Por esa razón es tan importante entender la realidad de los demás, porque si nosotros logramos conectar con el entorno de las personas y empezar a alinearnos bien, vamos a conectar, vamos a hacer que las neuronas espejo nuestras se enchufen con las neuronas espejo del otro y con el sistema de creencias de esa persona. Eso, biológicamente, ese sistema de creencias existe en una cosa que se llama el sistema activador reticular ascendente, o la retícula, o el SARA, que es lo mismo. Entonces, biológicamente la empatía tiene un sentido. Yo no puedo decir que voy a conectar solamente por lo que a mí me parezca. Espérese, los juicios o el sistema de creencias está allá en la cabecita del otro y se llama sistema activador reticular ascendente. Ahí está. ¿Qué tiene el sistema activador reticular ascendente? Ese sistema es el encargado de que tú tengas movimientos peristálticos, de que tu intestino se mueva peristálticamente procesando la comida, de que hayan
ácidos estomacales, ácidos gástricos para procesar también el alimento, para la deglución y eliminación del bolo, pues, y se encargan de que tu corazón lata, de que tus pulmones tomen el aire y boten lo que sobra, el CO2, se encargan de que tu cuerpo tenga vida. De eso se encarga el sistema activador reticular ascendente, de todas las decisiones irracionales que te llevan a sobrevivir. Por eso es tan importante entender que las neuronas espejo se conectan con nuestros juicios de adaptación y supervivencia, ¿vale? Aprendidos desde nuestra concepción, básicamente hasta nuestros 7 años. Todo lo que nosotros vivimos hasta nuestros 7 años da total importancia, porque no importa si estudias bioneuroemoción, psicoanálisis, psiquiatría, lo que quieras. Todo el mundo te dice, después de los 7 ya una persona, un ser humano, tiene ética y tiene moral conformada. Es decir, ya tiene uso de razón. Cuando una persona ya se entiende como uso de razón, ya es una persona con la que podemos hablar y dialogar. Y ya vamos a entender que el otro tiene un concepto de lo bueno y lo malo y tiene un concepto de los principios que rigen su vida. Vamos a empezar a entender que muchas veces nosotros obedecemos simplemente por lealtad al clan. Cada quien tiene su forma de tomar las decisiones. ¿No les ha pasado que hay veces ustedes dicen, tienen 10 amigos del combo pues de la universidad y proponen, oiga, vamos a ir a cine? Y el uno dice, no, es que yo no puedo porque mi religión me lo prohíbe. El otro dice, no, es que yo no puedo porque tengo que ir a cuidar a mis hijos. El otro, no, es que yo no puedo porque tal cosa. O sea, todos tienen una forma de ver y entender el mundo diferente. Uno dice, oiga, pero bacano que todos pensáramos igual. No. Cada quien tiene un sistema de creencias totalmente diferente. Como tenemos un sistema de creencias, somos leales a nuestros clanes de manera inconsciente, porque muchas de esas adaptaciones que hemos aprendido, las hemos aprendido inconscientemente. Eso es lo que hace que cada uno tenga la personalidad que tiene, la personalidad que manifiesta. Por esa razón, cuando yo llego al ejercicio de ventas, de comercio, de conectar con otra persona, yo tengo que empezar a entender rápidamente cuál es la realidad de esa persona, la realidad profunda. Hicimos un ejercicio para el sector de la construcción y encontramos que hay personas que están enfermos terminales de cáncer, por ejemplo, aquí en Ibagué, en la ciudad de Ibagué, que perfectamente son clientes potenciales de un proyecto inmobiliario. ¿Quién me dice por qué un enfermo terminal que le quedan 6 meses de vida está dispuesto a comprar un inmueble? ¿Quién me dice? Por el chat. O abran micrófono, venga, les abro otra vez. Abran micrófono. ¿Qué tiene que ver la familia Marco? Pensando en el futuro de la familia. Pensando en el futuro. Podría ser, pero no. ¿Va a morir cómodo? Por la deuda que se elimina. Ojo. Va un poquito por otro lado, diferente de la deuda, y tiene que ver con lo que dijo alguien ahorita de para morir cómodo, va por ese lado. ¿Qué ocurre? Cumplir un sueño. Para morir cómodo, no muchas veces. Darse un estilo de vida. Un estilo de vida. Héctor, ¿qué decías, perdón? Para morir cómodo, uno muchas veces, una persona terminal puede decir, no, venga, yo en la vida nunca me di un gusto, entonces podría ir por ese lado. Bueno, vale, cuidado, párenle bolas. Resulta que encontramos una cosa simpática, esto fue un estudio real, con cliente real, constructora real, aquí en Ibagué, y es que el proyecto de vivienda que estaban comercializando está a 8 minutos desde el Google Maps, analizado por Google Maps, está a 8 minutos del cancerológico. Para los que no viven en Ibagué, deben saber que hay un nuevo hospital cancerológico que queda hacia las afueras, un poco antes del horno crematorio. Clinaltec, muchas gracias. Eres muy amable, Luisa. Y porque alguien quisiera comprar un apartamento allá, encontramos que resulta que hay muchas personas que tienen cáncer y viven en pueblos cercanos, en municipios cercanos. Y encontramos que Clinaltec tiene un movimiento de personas que vienen desde otros municipios a hacerse tratamientos de radioterapia, de bueno, las cosas que vienen con el rollo del cáncer. Y nos dimos cuenta que las personas no compran medicamentos, no entienden que se hagan un proceso de quimio, por ejemplo. Las personas lo que hacen es buscar minutos con calidad de vida, ¿sí? Cuando empezamos a entender que las personas compran o quieren conseguir minutos con calidad de vida, empezamos a entender que para una persona que vive, por ejemplo, en Chaparral,
va a ser mucho más fácil vender la finca que tiene allá o vender un ganado, pues, digamos, que tenga, y comprarse un apartamento acá a 8 minutos de Clinaltec. ¿Por qué? Pues porque el tipo va a poder evitar traslados de 8 horas por una carretera destapada, por una carretera, pues, charra para andar en la situación de él. En términos normales uno puede echar menos tiempo de Chaparral y Ibagué, pero con una persona enferma de cáncer, para una quimio, yo les encargo de viajecito. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender que hay un enfermo terminal de cáncer que está buscando dignidad para su vida y que lo que yo le vendo en realidad no es un inmueble, es un refugio seguro para que pueda morir cómodo, morir tranquilo y morir en paz, disfrutando del tiempo que le queda con mejor calidad. ¿Listo? Cuando empezamos a entender eso, empezamos a decir, oye, venga, es que, claro, la gente que está terminal también puede ser un tipo de cliente para mi negocio. Y a veces resulta que nos sesgamos solamente a los clientes obvios. Tengo el caso de un emprendimiento que yo asesoraba en la ciudad de Bogotá hace un tiempo. Y ellos decían que sabían hacer cocinas. Cuando me senté con ellos, les decía, bueno, ¿y cuál es el cliente ideal de ustedes? ¿A quién le venden? Ah, no, pues nosotros le vendemos a amas de casa. Yo le dije, ah, qué bacano. ¿Pero no creen que todo el mundo le vende a amas de casa? O sea, ¿todos los que hacen cocina le venden a amas de casa? ¿Dónde está lo divertido de seguir ofreciéndole amas de casa? ¿Será que hay una tendencia a amas de casa todavía a cambiar la cocina? Entonces, hicimos un ejercicio rápidamente y descubrimos que a los hombres también nos gusta cocinar. Y si hay alguien que le guste cocinar, que sea hombre, por favor, escríbame en el chat para validar rápidamente acá si eso es cierto o no. A mí me encanta cocinar. En mi hogar, el que cocina soy yo. Mi esposa no toca un plato, pues, sino para comerse lo que le sirvo. De resto, el que cocina soy yo. Yo le decía... ¿Cómo le hago yo esto? ¿Señor? Cuéntanos, sí, claro, Oscar. Es emocionante cocinar. A mí me encanta. Y eso, digamos que antropológicamente, eso es asumir un rol femenino normalmente dentro de la conducta del hombre. Porque antropológicamente el hombre es el cazador y la mujer es la recolectora. Ojo, esto no es machismo, esto es una conducta antropológica. Pero hay fusiones cuando han ocurrido ciertas configuraciones de vida. Por ejemplo, yo no viví con mi padre. Entonces, ¿a quién veía siempre cazando y trayendo el mamut y preparándolo? A las mujeres de la casa, ¿vale? Entonces, por eso adopté esa percepción de que la cocina era bacana. Porque para mí la cocina significa amor. Bueno, ¿por qué les cuento todos estos rollos? Porque es la forma de entender cómo es que la gente, cómo es que podemos averiguar el placer, el miedo y el esfuerzo de las personas para lograr su desarrollo. Cuando yo me sentaba con esta gente, les decía, mire, ¿por qué no hacen una cosa bonita y diferente? Y es que ofrezcan cocinas para manes, para hombres. Hombres, además, hombres solteros y hombres ejecutivos. Entonces me miran como, este man está loco. Decía, mire, volteen la arepa, dejen de venderle a la misma persona con los mismos argumentos. Empecemos a venderle a otro tipo de público con otros argumentos diferentes. Yo le digo, mire, para mí, a mí se me hace un problema en la cocina tratar de ubicar un parlante porque o se me llena de grasa, o se me daña, o no lo puedo amarrar bien, porque ¿en dónde agarra un parlante con la estructura tradicional de una cocina? Ayúdenme a poner una tablet con un super parlantico bien coqueto, bien, como dicen hoy en día, bien melo, pues, ahí en la cocina, para yo poder disfrutar de hacer una vaina bacana y que no relacionemos, pues, que es que la cocina tiene que ir rosada y el estudio azul, pues, como la ropa de los bebés. No, ¿por qué? Yo sería feliz con una cocina adaptada para que yo como hombre pueda cocinar. Y seguir sintiéndome hombre, pues, tranquilo, sin ningún tipo de problema. Eso sería genial. Cuando empezaron a entender eso, empezaron a entender que hay otros tipos de mercados diferentes a los tradicionales. ¿Qué necesitamos? Empezar a entender el miedo de las personas, el placer de las personas y el esfuerzo que están haciendo por conseguir el éxito. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender que mi esfuerzo para conseguir el éxito es que mi familia coma, pero que no coma lo mismo de todo el mundo, lo mismo de siempre, lo mismo de todos los días. Quiero tener una cocina con la facilidad de hacer cosas nuevas, cosas raras, cosas bacanas, cosas de lujo, pues. Pero poder hacer cómodo y tranquilo en la casa. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir bien, me hace sentir contento. Eso es una fuente de placer para mí.
Cuando entendemos eso, entendemos que podemos llegarle a padres de familia que cocinen. Y empezamos a cambiar. Y ahí generamos empatía. Porque me estoy metiendo con el sistema de creencias del otro y estoy conectando con mis neuronas espejo de manera positiva. La mayoría de las personas desarrollan sus portafolios porque lo pueden hacer. ¿Cómo funcionan las empresas normalmente? Ah, no, es que mi mamá me dejó esta casa y tiene un garaje grande, entonces voy a poner una pizzería. ¿Sí? Venga, usted ya averiguó que por aquí diera una pizzería o la gente necesita una pizzería. Ah, pues que como no hay, sería la única pizzería del barrio, pues bacano porque aquí no hay. Entonces, ojo, la ausencia de una solución no implica la existencia de un problema. La ausencia, la voy a decir despacio para que la noten. La ausencia de una solución no implica la existencia de un problema. Muchas veces, total, Erika, nos dice Erika, creo que desde los ejemplos reales es más fácil de entender los temas. Total, total. Porque es la forma de ver, además que no son ni situaciones inventadas, ni nada, sino son situaciones de casos de la vida real. Perdón. Entonces, cuando empezamos a entender realmente esas aplicaciones, esos ejemplos, vemos con claridad las cosas. Bueno, ¿qué ocurre con todo este mapa de la empatía? Empiezo a entender cómo conectar biológicamente con la otra persona. ¿Qué es lo que la otra persona ve, que tiene en su universo, en su mundo, en su cabeza? ¿Qué ve, qué oye, qué escucha, qué piensa, qué siente? ¿Cuál es su dolor más profundo? Pues, ¿qué es lo que la gente le dice? ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo? Entonces, este mapa de la empatía es un documento que ustedes descargan ahí con los enlaces que les pasé para que ustedes lo puedan manejar y desarrollar. Entonces, cuando se vayan a sentar con alguien, apliquen el mapa de la empatía. Ojo, las primeras veces que ustedes los van a hacer, seguramente les va a tocar hasta imprimirlo y tenerlo en la mano y hacer como esto, ¿no? Y imprimirlo como tipo memoficha, pues, como una reducción del tamaño para guiarse rápidamente. Es muy útil y es muy bacano. No tengan miedo a hacer eso. Denle más miedo a no saber qué hacer con un cliente y actuar como por piloto automático. Tomen el control de las charlas, de las negociaciones, empiecen a mirar esto. Hay otro modelo que es el Persona Canvas. El Persona Canvas también nos dice cuáles son los dolores de cabeza, pero siempre es ayudando a entender cuál es el sentimiento profundo de la persona. ¿Qué es lo que la persona profundamente entiende? Y ojo, porque esto es la base de una cosa que llamamos a nivel de desarrollo y evolución humana, la innovación, el concepto de innovación. La innovación desde su manual de Oslo, el manual de Frascati y el manual de Bogotá, que es una adaptación del de Oslo, en definición nos dice que todo proceso de innovación tiene que partir de la solución de un problema que tenga el mercado. Lo que pasa es que, como a veces no sabemos observar el mercado, entonces nunca entendemos cuáles son los benditos problemas que tiene el famoso mercado. Entonces, cuando Alberto, claro, con mucho gusto, aquí está el PDF, lo acaban de compartir y este es el documento de Word, para que lo vayan descargando, por favor. Eso los vamos a empezar a utilizar hoy mismo, o sea, vamos a tener práctica desde hoy. La idea es que el viernes sea totalmente práctico, pero ya estamos teniendo lo que yo llamo micro talleres. Por ejemplo, el ejercicio de las manos, de todo eso, son micro talleres para empezar a entender. Neuróbica, por ejemplo, les dejo la palabra. La neuróbica es cómo activar el cerebro. Entonces, eso es bonito. Entonces, bueno, y aquí van ya dos herramientas. El mapa de la empatía del Persona Canvas. Hay otra herramienta que se llama los arquetipos de Carl Gustav Jung. Carl Jung, o Carlos Gustavo, pues, para hablarlo en español, el tipo fue psicoanalista, hijo ideológico en principio de Sigmund Freud, después se separa del tipo, o sea, se distancian en las corrientes de pensamiento, y Jung se va a otras líneas, pues, de profundización, digámoslo así, y desde la publicidad, Jung empieza a entender una cosa, bueno, no la entiende desde la publicidad, la entiende desde el psicoanálisis, pero después ese modelo de Jung se aplica a la publicidad. Jung dice que el ser humano tiene la posibilidad de ubicar su personalidad en 12 modelos que él descubrió, que ya los vamos a ver. Entonces, ahí aparecen los arquetipos de la personalidad de Carl Jung. Entonces, cuando Carl Jung propone esto, básicamente a lo que nos enfrentamos es a unos prototipos de personalidad ya evidenciados con una conducta preanalizada y precomprendida. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a entender que si nuestras marcas, ojo, ya sea marca personal, por ejemplo, yo soy Oscar Balbuena, pero mi marca personal se llama Osabuena. ¿Por qué? Porque es mi acrónimo, Oscar Augusto Balbuena. Ese es mi acrónimo, Osabuena.
Es mi acrónimo y es mi marca personal. Pero mi marca personal tiene que tener un tono y un carácter de la conversación. Y ese tono y carácter me lo da el arquetipo de Carl Gustav Jung, que más me permite comprender mi forma de pensar y de sentir y de conectar. Cuando yo empiezo a entender mi arquetipo, empiezo a entender cómo conectar con el otro. Y ojo, cuando yo empiezo a entender que me conecto o que le puedo vender inmuebles, volviendo a ese ejemplo, a personas con cáncer terminal, pero que también le puedo vender a tenedores de mascotas, por ejemplo. Y que no es lo mismo venderle un tenedor de perros que un tenedor de gatos, ¿vale? ¿Y por qué razón? Porque el que tiene un perro busca un hijo, el que tiene un gato busca un papá. ¿Listo? Eso hace parte de las conductas irracionales del mamífero humano. Entonces, no es lo mismo venderle a alguien un producto para el hijo que venderle a alguien un producto para el papá. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando entendemos los arquetipos y entendemos con quién me conecto, yo ya voy haciendo una conexión mental con esta persona. Ya empiezo a definir muchas cosas de su conducta. Vamos a entender los arquetipos rápidamente. Hay tres líneas de arquetipos, los del ego, los del alma y los del yo. En cada uno hay cuatro. Los del ego están el inocente, el héroe, el cuidador, el huérfano o el hombre corriente. Los tipos alma, el forajido rebelde, el explorador, el creador, el amante. Y los del yo, el bufón, el comediante, el sabio, el mago, el gobernante o el rey. Yo, Oscar Balbuena, me considero el mago. Yo, desde mi estudio de tono y carácter de mi marca Osabuena, para mí Osabuena, esa marca es una marca que obedece al arquetipo del mago. ¿Listo? Como ya he analizado mi marca, también analizo yo con quién me comunico, con quién me conecto. Entonces, hoy en día, antes me conectaba mucho con los gobernantes. El problema, muy bien Alberto, sí señor, el problema de comunicarse con los gobernantes es que mi tipo de personalidad choca muy fuerte con los gobernantes. Entonces, encontré que no podía desarrollar clientes fuertes si sigo relacionándome con gobernantes. Entonces, ¿qué empecé a entender? Empecé a entender que hay un huérfano o un hombre corriente y unos héroes y unos exploradores. Cuando empiezo a entender que estos tres tipos o esos tres arquetipos me permiten conectar con más facilidad a mí como mago, ahí se me empieza a volar todo el tema de comunicación y empiezo a entender que no solamente necesito entender mi marca, sino cuál es el arquetipo de con quién me relaciono para entender cómo establecer una conversación, por ejemplo. ¿Cómo paso a filtrarlos? Ah, bueno, ya les voy a decir porque de cada uno hay características de conducta. Entonces, si yo quiero empezar a entender los arquetipos, debo entender que cada arquetipo tiene una actitud de marca, tiene un objetivo, tiene un temor, tiene un mensaje, una descripción, una estrategia, unos colores, y hay unos ejemplos de las marcas. De hecho, en el último libro que escribí, doy un poquito más de características de análisis de los arquetipos. Hoy voy a obsequiar algunos de estas versiones de mi libro digital para que quienes quieran profundizar mucho más en conducta se puedan llevar el libro de cómo hablar para no cagarla sin pagar un solo peso por él. Están $17 en este momento. Hoy se lo pueden llevar gratis desde que participen activamente. Bueno. Por ejemplo, vamos a analizar rápidamente el del mago que les decía que es la marca de Osabuena. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para resolver cuál es el arquetipo de ustedes. ¿Cómo es la marca Osabuena? Aquí está. Dice, actitud de la marca. Son marcas imaginativas, carismáticas e inspiradoras. Transmiten seguridad a sus compradores o a sus buyer persona. Objetivo, inspirar al público para ayudarle a tener confianza en sí mismos y encontrar el potencial oculto dentro de ellos. El mayor temor de un mago es no ser inspirador. El mensaje es, puedo ayudarte a que suceda lo que tú quieras que ocurra. No hay ningún problema con eso. Y la descripción es que son imaginativas, soñadoras, emocionales y muy inspiracionales. Estrategia. Se proyectan en su propia visión y luchan por ella hasta convertirla en realidad. Colores prominentes, negro, gris y morado. Ejemplos de marcas Axe, Absolut Vodka y Steve Jobs. Entonces, ahora yo quiero que ustedes hagan el ejercicio y que encuentren cuál es su arquetipo. ¿Listo? Para lograr el arquetipo de ustedes como marca personal o como empresa, como quieran hacerla,
van a descargar este test que está acá. Test arquetipos, ya les digo cómo descargarlo. Es con esta dirección, por favor, en el chat, la estoy compartiendo en este momento. Entonces vamos a descargar este archivo de Excel y si alguien está en computador y quiere compartirme pantalla, por favor, necesito a alguien que me colabore para desarrollar este test de una vez y poder hacer el análisis de la marca. Ojo, esto es un análisis de personalidad desde el psicoanálisis. Cristian, dale, ábrele y comparte pantalla. Cualquiera puede compartir pantalla en este momento. Y vamos a mirar. Sí, no quiero hacerlo yo porque pues, no tiene sentido. Quiero que alguien lo haga de ustedes y que vaya mostrando cómo, qué ocurre en el test, cómo va la cosa. Ah, espérate, perdónenme. Ya ahora sí pueden compartir. Perdón. Listo. Ya vamos. Compártanme pantalla y ya les explico todo el ejercicio del test. Listo. ¿Quién compartió? Cristian, listo. Muy bien, Cristian, dale clic en habilitar edición, por favor. Perfecto. Entonces, tenemos una columna A, que es la columna de calificación. Ahí vamos a poner un valor de 1 a 5. Ojo, 1 si no me identifico con la premisa, 5 si me identifico profundamente. ¿Listo? Entonces, la primera premisa es, me gusta que los demás disfruten cuando están conmigo. Cristian, ¿te interesa? 5, listo, bien. Agrégalo con un enter, bien. Entonces, miren una cosa. De una vez este valor me suma a la categoría de amante, al arquetipo de amante. Entonces, cada vez que vamos respondiendo las premisas, en la columna de valor se van incrementando los valores de los arquetipos. La idea es que en rojo está el arquetipo que me va a mostrar el test, que tiene más preponderancia en mi conducta según lo que yo le conteste a la al test, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a contestar rápidamente. El que vaya resolviendo el tema lo va contestando a través del chat y vamos a empezar a entender cuál es el camino. Hay 3 caminos del conocimiento del poder y del amor y hay 12 arquetipos. ¿Cuál es el tuyo? Resuélvelo. Adelante. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, de una. Hacerlas. Voy a ir abriendo el libro porque en el libro tengo las últimas explicaciones. Ah, mentiras. De hecho, en el taller que les compartí, están también las últimas explicaciones de los arquetipos. Sí, señor. Están las últimas explicaciones de los arquetipos también en el taller. Este taller viene súper, súper completo para aprender a crear conversaciones persuasivas. Y de aquí al viernes tenemos que lograrlo. Mientras tanto, voy haciendo preguntas para saber cómo vamos. Mientras Cristian va resolviendo su test de 44 premisas. ¿Quién se acuerda cuáles son los 3 activadores básicos de adaptación y supervivencia del ser humano? ¿Cuáles son los 3? ¿Quién dijo yo? El primero que me conteste ya una copia de mi libro. Yo, Andrés. ¿Cómo la pregunta? ¿Cuáles son los 3 activadores fundamentales de adaptación y supervivencia de una persona, de un mamífero humano? Descríbanlos de una. Escríbanlos de... Esfuerzo. El miedo, el esfuerzo y el placer. Muy bien, Daniela Suárez, muy bien. El miedo, el esfuerzo y el placer. Nelson Mendoza. Listo, Daniela por micrófono y Nelson por el chat. Muchas gracias. Aquí les voy a dejar el enlace de una vez al chat de WhatsApp. Gracias. Bueno. Ahí está el enlace para que me escriban de una vez y me digan, oye, acuérdese que usted dijo que el libro y qué tal. Entonces ahí se los envío sin problema. Entonces, con estos 3 activadores, yo genero empatía, pero... como el café instantáneo. ¿Listo? Genero la empatía más fuerte, más grande que hay. Esta es la primera parte de cómo generar empatía. ¿Cuál es la segunda parte de cómo generar empatía?
decirle a los demás cuál es mi propósito en la vida. ¿Alguno de ustedes tiene claro el propósito? ¿Quién me lo escribe o quién abre micrófono y me va contando si tiene claro un propósito en la vida o no? Y ya vamos a empezar a entender cómo es eso de encontrar el propósito. ¿Listo? ¿Quién me dice? Chat, micrófono, ¿qué hubo? Les voy a decir el mío, para que motiven. Mi propósito en la vida es conectar a personas con personas o personas con marcas, de tal manera que siempre exista bienestar y abundancia para mis clientes y para los clientes de mis clientes. ¿Qué quiere decir eso? Yo no trabajo con pornografía, yo no trabajo con pirámides, por ejemplo, que buscan estafar a las personas. Yo no trabajo con situaciones que exploten a las personas. No trabajo con este tipo de espacios ni de empresas. Porque si lo hago, yo no voy a desarrollar bienestar ni abundancia para mis clientes ni para los clientes de mis clientes. ¿Listo? Entonces, mi propósito es ese. Punto. Mi propósito es amar lo que hago, así no haga lo que ame. Uy, pero siento que es un propósito muy, muy esclavizante. Edwin, más fuerte, por favor, porque no te escucho. Mi propósito es ser uno de los mejores en la compañía en la que estoy y tener mi propio negocio. Bueno, y discúlpame, yo te digo una cosa, y si la compañía se acaba, ¿qué vas a hacer? ¿Se te acaba el propósito? Ojo. Pues me da para construir, tener mi propio negocio a futuro. Listo, pero ojo con una cosa, no confundamos las metas propias de sueños que yo pueda tener con el propósito. El propósito es algo muy profundo. Hay un señor que se llama Sir Ken Robinson, Sir porque es caballero de la corte inglesa, y Sir Ken Robinson lo llama el elemento. ¿Qué es el elemento? El elemento es eso para lo que tú eres bueno, que realmente amas hacer, que el mercado necesita y por lo cual estás dispuesto el mercado a pagarte por ello. ¿Listo? Son cuatro cosas. Para lo que eres bueno, que realmente amas hacer. Por eso te decía ahorita, creo que fue Milena, que te decía pilas con ese propósito porque es muy fuerte, es muy esclavizante. No es sano trabajar en algo que tú no amas. Entras en un secuestro laboral. Entonces, odias los lunes, te pasa ¿era Garfield o Mafalda? No, Mafalda era la sopa. Odias los lunes y eres feliz el viernes en la tarde porque ya vas a salir. Entonces, eso es un desbalance emocional muy fuerte. El dinero puede fluir cuando yo estoy conectado con mi propósito. Entiendo que el dinero no es la meta, sino es una herramienta. Más tarde les hablo de la relación con el dinero, que también hay que entenderla para que todo esto fluya. Listo. Tu propósito es generar empleo. Ojo, ojo. ¿Tú para qué eres bueno, Carlos Julio? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué amas hacer? ¿Amas generar empleo? ¿Sí? ¿O crees que amas otra cosa? ¿Y para qué eres bueno? ¿Eres bueno ayudando a conseguir empleo? Es decir, tu misión va a ser montar una planta o una empresa de temporales, algo así, ¿sí? Mi propósito es hacer las cosas bien, ayudar y brindar soluciones en cada una de las cosas que haga. Ojo, ojo. ¿Para qué soy bueno? ¿Para hacer las cosas bien? ¿Qué cosas? Entonces, pilas con eso, Geraldine. ¿Qué es esas cosas que haces bien? ¿Cuáles son las cosas que haces bien? Milena, donde estemos, amar lo que hacemos. Sí, pero tú puedes tomar la decisión de algo que ames y dedicarte a eso. Mayra, no puedo activar el micro. No, señora, lo apagué porque estaban súper activos. Entonces, espérate, de a uno. Oscar, una pregunta. ¿En el test se debe actualizar la fórmula o solo es igual a... Como está el archivo, déjenlo quietico, que solamente responda a la calificación. El resto él solito lo arma. No se preocupen. Mi propósito es hacer lo correcto, vivir en verdad, gozo, pasa siempre todo con pasión y amor. Está bien. Pero ojo, ojo, ojo. Porque las respuestas que me están dando están hablando de unas buenas intenciones, pero no me están contestando las preguntas. ¿Yo para qué soy bueno? ¿Qué amo hacer? ¿Qué aman ustedes hacer que así no les paguen, ustedes serían felices haciéndolo por el resto de su vida, por ejemplo? Entonces, pilas con eso. ¿Qué necesita el mercado de lo que ustedes saben hacer?
y que aman hacer. Y eso que necesita porque estarían dispuestos a pagar, realmente a pagar. Entonces, hagan esa lista y van a encontrar su elemento. Rescatar peludos, chévere, sí. Y la gente paga un rescate de un animal, total. Compartir con los seres queridos. Entonces empiecen, eso. Entonces empiecen a conectar. Porque cuando ustedes están en su Ikigai o su vida con propósito, ustedes van a conectar mucho más fácil con las personas. Por eso les hablaba que cuando están en un secuestro laboral, vale, Cristian, dame un segundo. Cuando estamos en un secuestro laboral, va a ser muy difícil empatizar con la gente. O sea, yo puedo decirme todos los días una gran mentira es, hoy voy a amar lo que hago, hoy voy a amar, pero si inconscientemente no lo amo, no lo acepto y lo rechazo, eso es carreta. ¿Listo? Y se los digo porque yo me dedico a entender la conducta irracional. Y hago consultas muchas veces de personas que quieren desbloquear problemas en su forma de ser, en su personalidad, para poder lograr sus metas. Y lo que encontramos son unas cosas que son, sin exagerar, unas conductas animales, o sea, biológicamente animales, muy fuertes, que ni siquiera la persona es consciente de eso. Entonces, ojo, yo les puedo decir una cosa que lo dijo Paul MacLean y Paul Ekman, dos neurocientíficos grandes de estos últimos tiempos, estamos hablando del año 60 para acá, y es que la mayoría de las personas vivimos en piloto automático, o sea, no somos conscientes de lo que hacemos. ¿Racionalizamos las cosas? Sí. ¿Por qué? Porque están dentro de nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de creencias determina la adaptación y la supervivencia nuestra. Por eso podemos decir que tomamos decisiones racionalizadas, no conscientes. Racionalizadas sí, pero no conscientes. Es decir, no entendemos para qué tomamos las decisiones que tomamos. Bueno, Cristian, nos dice 20 amante, nos dice, a ver, ¿qué más hay por ahí? 18 guerrero. Y le siguen varias 17, listo. Entonces, estás un poquito diferenciado entre el amante y el guerrero. Vamos a mirar qué dice el amante. Ay, tu camino es el camino del poder. ¡Ojo! Porque el camino del poder con amante puedes derivar en una personalidad narcisista. ¡Ojo, ojo! Te lo digo como una advertencia, no porque sea siempre así. El amante dice... La actitud, son pasionales, son marcas pasionales y seductoras, transmiten entusiasmo, amor por la vida, amor por las ideas y proyectos, así como el deseo de complacer aquellas cosas que tienen un significado profundo para las personas. Impulsan a vivir la vida, a asumir retos y proyectos con pasión y entusiasmo. Tienen una actitud de amor a sí mismos y mantienen una autoestima alta. Cuidan los vínculos y relaciones y prestan bastante atención a los detalles. El objetivo, ayudar a las personas a sentirse amadas y deseadas. El temor, quedarse solos y no despertar atracción. El mensaje, no se puede vivir sin amor. Tú lo vales, si te amo, podemos estimular el desarrollo. De la descripción, transmiten sus emociones con total transparencia y autenticidad. Viven con pasión, sensualidad, romanticismo, ternura, fraternidad, amistad, entusiasmo, elegancia, sensibilidad e idealismo. Estrategia, comunicar emociones relacionadas con el amor, la autoestima y el deseo. Hacen mucho hincapié en el atractivo físico. Ya miramos el destructor Juliet. Estrategia, comunicar emociones relacionadas con el amor, la autoestima y el deseo, hacen mucho que viene el atractivo, habíamos dicho, problemas, puede convertirse en un narciso, ojo, porque eso es lo que te decía con el camino del poder, puede convertirse en un narciso cuando se frustra o desarrollar relaciones de apego, de codependencia. Si sienten frustración, podrían desarrollar apatía y desmotivación. O sea, un amante con fuerza, o sea, en su lado positivo, digámoslo así, Es un enamorado de la vida y contagia ese enamoramiento y apasiona a los demás. Pero un amante frustrado empieza a buscar hacerle daño a los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, listo, Cristian, muchas gracias. Ten en cuenta eso. Juliet, el destructor. Les voy a explicar dos cositas entre el destructor y el amante. Por ejemplo, ¿se acuerdan del desodorante Axe? ¿Y se acuerdan del desodorante All Spice? Ahí por chat me pueden decir rápidamente si se acuerdan. Listo. Bien, perfecto. Entonces, Axe es el rollo del amante. Normalmente Axe, ahorita habíamos visto que el Axe puede relacionarse con el mago. Pero hay muchos tipos de Bayer persona definidos para Axe como el amante. Caso de la siguiente propaganda, que va ella corriendo con sus audífonos puestos y se acerca a una esquina y está él, que de repente la ve acercándose corriendo, ella va mirando hacia el suelo, no se da cuenta que el semáforo está en rojo para peatonal y en verde para los carros. Entonces, él, en su buena intención, manda la mano
para detenerla. Y cuando llega la mano de él, cae en el pecho de ella. Ella voltea, lo mira de arriba abajo y da un paso adelante, insinuándosele de una manera sexual. Entonces, ese es el planteamiento del desodorante. O sea, ¿cómo vender desodorante a un amante? A un perfil de amante. ¿Listo? ¿Cómo lo vende Old Spice? ¿Se acuerdan? Dice Héctor, yo me echo limón. Ese ya es el rebelde. ¿Es posible tener dos arquetipos? Marco, sí es posible tener varios arquetipos. Yo puedo tener un arquetipo, por ejemplo, a nivel de relación de pareja, por ejemplo, y puedo tener otro arquetipo a nivel de relación comercial. Está bien. Sí, es posible. Ah, bueno, vale, dos te dieron valor 20, listo. Busca cuál de los dos tienen más peso en ti. Busca cuál de los dos tienen más peso en ti. Hay personas que esa calificación les puedo dar muy parecido. Busquen cuál peso es más fuerte en ustedes. ¿Qué hace más sentido en el análisis de conducta? Eso está en el taller Persona, Amor y Vende en el archivo de Word. Ahí está todo definido. ¿Listo? Bueno, entonces el destructor tiene otra forma de hacer las cosas. El de All Spy, ¿se acuerdan que es bloqueo? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos desodorantes es mejor desodorante? Según su tabla de componentes químicos. ¿Quién me dice cuáles son los componentes químicos del Axe y cuáles son los componentes químicos del Old Spice? Milena, los dos deben ser igual. Ni idea, Román. Los dos son iguales. Yo les contesto, yo tampoco tengo ni idea. Yo lo pongo de ejemplo y nunca me he puesto a mirar las benditas etiquetas de los dos. ¿Saben por qué? Porque al usuario, al cliente, al comprador, al buyer persona, a la persona a la que yo le estoy vendiendo, difícilmente le interesa los componentes. Por ejemplo, Lina, tú me dices, yo uso uno medicado, pero ¿sabes cuáles son los componentes? ¿O simplemente conectaste por el hecho de ser medicado? ¿O lo aceptaste incluso a un médico dermatólogo, por ejemplo? Exacto, Milena. Uno mira es la marca y uno conecta con la narrativa de la marca. Entonces, por esa razón es tan importante pensar en conversaciones persuasivas. Porque cuando entendemos los activadores del otro, empezamos a entender que en realidad no es lo que yo creía que era el objetivo, no es. Por ejemplo, cuando uno empieza a entender la conexión con el dinero, empieza a entender que el dinero no es la meta. O sea, yo no trabajo para hacer plata. Yo trabajo para desarrollar un propósito en la vida. Y el propósito me acerca a la sensación de plenitud y felicidad. Ese debe ser mi objetivo real. Cuando yo me conecto con eso, me puedo dar la tranquilidad de vender y de conectar con las personas, generando realmente una empatía profunda, porque les demuestro que les puedo resolver su problema y les puedo cobrar. Y soy digno de recibir el dinero y entiendo que lo puedo recibir. Y sé que como lo recibo, lo voy a trabajar y procesar, porque el dinero no es un objetivo, no es una finalidad. El dinero es una herramienta. Cuando empiezo a entender todo ese rollo, empiezo a entender cómo funciona el proceso de comunicar, conectar, vender, recibir y generar riqueza. Por eso parte de mi propósito es generar abundancia en las personas. Me dice Lina, lo compré en una droguería por un primo. Fíjate, fue un voz a voz. O sea, y tu primo no te dijo, no, es que mira, esto tiene un producto súper crítico que yo no sé cómo y ta, 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 y es que esto es lo que permite que, yo no sé qué. No creo que tu primo te lo haya hecho de esa manera. De repente te dijo, no, es que este es buenísimo para eso, porque a mí también me curó, pues, el problema que tuviera, lo que sea. ¿El huérfano, al ser tan empático, puede llegar a ser manipulador? Sí. Sí, porque el huérfano inconscientemente necesita ser protegido. Entonces a veces manipula para que lo protejan. ¿Cómo es el guerrero? El guerrero es un luchador, el bravo, el teso. Busquemos aquí rápidamente ¿dónde está el guerrero? A ver, el héroe o guerrero. Representan la lucha por los ideales propios, el esfuerzo para conseguir nuestras metas, el honor, definir métodos para conseguir la victoria y la implicación. Quieren demostrar su valía a través de actos heroicos. Temen a presentarse como personas débiles o a parecer cobardes o conformistas.
Entonces, ojo, descarguen, por favor, descarguen, no, porque no les puedo leer todos. Descarguen los documentos que paso, se los compartí para que los puedan descargar, ¿listo? Y puedan entender su arquetipo. Empiecen a revisar todos los demás arquetipos y empiecen a entender con quién se quieren conectar. Cuando yo empecé a entender que me puedo conectar más fácilmente con el hombre corriente, el arquetipo del hombre o la mujer corriente, que también es el huérfano, es el mismo arquetipo, empecé a entender que estas personas necesitan unos tipos de cuidados que yo los puedo brindar y funciona. Por ejemplo, el arquetipo de las tarjetas de crédito es el hombre corriente. ¿El huérfano o el hombre corriente? Entonces, eso es importantísimo tenerlo a la mano. Listo. Avancemos. Entonces, tarea, definir cuál es el arquetipo de ustedes y entenderlo. Y entender yo con quién, mi arquetipo, con qué arquetipo se comunica. ¿Los arquetipos no se usan según la situación? Eso es una pregunta, ¿cierto? Creería, Julio. Los arquetipos se utilizan dependiendo de cómo es la conducta de con quién yo me estoy comunicando. Es decir, sí. Sí, es depende de yo con quién me comunique. E insisto, yo puedo ser mago, pero yo no me comunico solamente con magos, pues, no. Yo me comunico con gobernantes, me comunico con guerreros, con héroes. Lo que pasa es que yo ya entendí que yo no me puedo comunicar con gobernantes esperando que haya un buen negocio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago cuando veo un gobernante? Salgo corriendo, lo evito, lo huyo. ¿Por qué? Porque ya entendí que mi tono y carácter, el tono y carácter de mi marca, no da para gobernantes. No da. No funciona con gobernantes. Entonces, hay otro análisis de personalidad. Si lo quieren, me escriben, ya tienen mi WhatsApp y se los comparto, que es un análisis que se llama el Eneagrama. Son 9 tipos de personalidades diferentes y el Eneagrama explica también cómo desarrollar una comunicación bacana entre los diferentes eneatipos, que son los tipos de personalidad. Aquí hablamos de arquetipos en Carl Gustav Jung, en el Eneagrama hablamos de eneatipos. Y eso va para otro tinto largo. Aquí vamos a avanzar porque pues, el tiempo apremia y necesito que quedemos con todas las características técnicas para el viernes poder desarrollar la carta de venta. ¿Qué es la carta de venta? Es toda la línea de venta que vamos a tener cuando conocemos a un potencial comprador o una persona que queremos persuadir. Entonces, antes de llegar allá, el general Sun Tzu decía en el arte de la guerra, es primero tú tienes que ganar en el papel, en la mesa de estrategia. Cuando defines toda la estrategia hasta llegar a la victoria, ahí sales al campo, antes no. ¿Qué quiere decir eso en nuestra vida diaria? Cuando yo ya tenga claro cómo persuadir a alguien, salgo a hacerle una línea de venta, antes no puedo. ¿Por qué? Porque la voy a embarrar. Voy a salir porque sí, a ver qué vendo. Hace unos 5 años, yo estaba en una situación tesa, estaba quebrado, era mi segunda quiebra, y me fui a Bogotá a mirar, por ejemplo, qué negocios me salían, a ver qué hacía. Entonces empezaba como a buscar un negocio, no funcionaba, buscaba el otro, miraba qué hacer, hasta que empecé a entender que primero tenía que desarrollar mi propósito, entender cuál era mi propósito en la vida. Cuando entendí cuál era mi propósito, conecté muy fácil con mi portafolio. Es decir, empecé a entender yo a qué me podía dedicar siendo feliz en lo que hacía. Yo soy feliz haciendo eso que estoy haciendo hoy. Soy totalmente feliz y por eso lo hago. Y a mí me pueden no pagar. Yo lo hago con la misma felicidad y el mismo amor. No me interesa el dinero. ¿Qué quiero que me paguen? Claro, es que es mi trabajo. Y tienen que pagarme, pues. Pero no lo hago por la plata. No lo hago por la plata. No me limita la plata. Y en dado el caso, incluso que alguien me diga, oye, no, es que no tengo dinero para contratarte, pero quiero que me ayudes. Con mucho gusto le ayudo. Con mucho gusto lo apoyo y le colaboro. Porque entiendo que el dinero no es lo que a mí me mueve. Entonces, ojo con eso. Vamos aquí adelante. ¿Qué más ocurre después de entender el propósito? Entonces, vamos aquí a reventar pues, todo el tema de la comunicación. Y es, viene la pregunta o la afirmación. ¿Cómo hacer para tener más atención que una foto de Alessandra Ambrosio, pero como Dios la trajo al mundo, con un carrusel emocional? ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras tienen poder. Entonces vamos a empezar a entender cómo adornar las palabras de tal manera que los adornos funcionen de una manera súper, súper hermosa, súper bella. Y van a ver ustedes que así no tengan ni idea y nunca hayan redactado una carta de ventas, con este material lo van a poder hacer. Van a poder desarrollar una línea de venta, pero con argumentos irracionales, inconscientes y emocionales que le activan el cerebro al otro y lo van a llevar
por un carrusel emocional, por un sube y baja emocional, en donde ustedes van a tener todo controlado en la conversación para poder hacer que la persona conecte con la emoción que ustedes entendieron y conecten a nivel bioquímico. Es decir, que el cerebro del otro produzca las hormonas que ustedes quieren en el instante en que ustedes lo necesiten. Ese es el gran poder que tienen las palabras. Hay 4 técnicas para hacer eso. Una es el instinto emocional activador, que ya la saben. Esfuerzo, miedo y placer. Después de que tengamos ya narrado esos 3 activadores, agregamos una cosa que se llama los activadores de Hodgson. Hodgson fue, Richard Dick Hodgson fue un redactor de cartas de venta que el tipo entendió una vez que había vendido muchísimo dinero. Entonces el tipo cogió todas las cartas de venta, las más vendedoras, y dijo, bueno, venga a ver, ¿yo qué fue lo que escribí? ¿Yo qué carajos escribí para poder vender como vendí? Entonces empezó a coger las cartas de venta y analizar qué era lo que decían sus cartas. Y empezó a entender que había unos activadores emocionales, que las palabras que decían ahí hacían que la gente soltara la lágrima o se emocionara o se fuera más feliz, estuviera más contenta. Entonces empezó a entender que había unos activadores, unas palabritas mágicas que ayudaban a mejorar el estado emocional de las personas cuando yo se las verbalizaba o se las escribía. Después llegó un tipo que se llama John Morrow y el tipo dijo que había encontrado 595 palabras de poder o power words en 7 categorías. Después llegó otro que se llama Oscar Balbuena y dijo, no, ¿qué cuento de 7 categorías? Yo voy a montar 14. Hice un experimento social similar al que hizo John Morrow y lo hice a través de LinkedIn. Por eso les digo, conectemos por LinkedIn, porque es por donde más me muevo y donde más cosas raras hago normalmente. Y es muy bacano experimentar en LinkedIn. Entonces, John Morrow dijo que si yo quiero generar estrés en alguien, pues empiezo a decirle, no, es que esto me siento aporreado, este ambiente es apocalíptico, yo creo que esto es devastador para todos. Y la suma de esas palabras negativas hacen que tu cerebro empiece a generar y a producir automáticamente cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si yo quiero estresar tu cerebro, busco las power words de John Morrow, donde me ayuda a entender cómo generar el estrés, y seguro que el cerebro va a generar estrés. Ahora, ¿cómo logramos esto? De una manera muy sencilla. Porfa, cámaras abiertas, los que quieran participar en el ejercicio. Un segundo, por favor. Vamos a hacer otro micro taller. ¿Listo? Bueno, mano al frente, por favor. Mano al frente. ¿Listo? Palma de la mano hacia arriba. Listo. Ahora vamos a traer con nuestra mente, vamos a imaginarnos un aguacate, un aguacate, no, ya tengo esa hambre. Un limón, qué pena, un limoncito acá en la mano, ¿listo? Un limón, mi limón es amarillo, amarillo más o menos, porque me gustan esos limones de injerto, el mío. Entonces pueden imaginarse el de ustedes como ustedes quieran, porque es su limón, mi limón es amarillo, ¿listo? Entonces, como aquí tenemos el poder de la mente, entonces yo voy a coger mi limón y lo voy a partir en 2, y ya tengo 2 mitades acá, ¿listo? Hagamos lo mismo, vamos a tener 2 mitades. Y vamos a mirar un momentico el limón y vamos a ver que ese limón que tenemos al frente está jugosito, está, o sea, lo acabamos de partir y ya se está escurriendo por los lados. Vamos a echarle sal con nuestra imaginación y vamos a ver que en esas 2 mitades del limón empieza a caer un poquito de sal a cada mitad. Y al que quiera agregarle un poquito de pimienta, por favor agreguele un poquito de pimienta. A mí me encanta el limón con sal y pimienta. Incluso, ¿por qué no? Hasta un poquito de azúcar, que es una cosa deliciosa. Y ahora, con el permiso de ustedes, me voy a comer el limón y espero que ustedes también se coman el limón. Hágale, con toda confianza. Cómanselo, cómanse el limón. Ojo que estamos explorando el cerebro y ya les explico para qué estamos haciendo todo esto. Cómanlo, por favor. Disfrútenlo, saboreenlo. Listo. ¿Quién me quiere decir qué experiencia acaba de ocurrir o qué vivencia acaban de tener en su cuerpo? Espérenme. Se me hizo agua la boca, dice Linda. El que quiera abrir micrófono, por favor, ábralo y comparte. Y lo mismo, se me hizo agua la boca. Se te hizo agua la boca, o sea, salivaste de una vez, ¿sí? Ay, no, yo soy mala para comer así y no más de solo imaginarme que me va a comer eso, de Dios, caramucía. Pero hubo una respuesta corporal, ¿te das cuenta? Sentir la sensación del ácido. Sentiste la sensación del ácido, pero mira lo que dice Daniela, o sea, me dio escaramuza. O sea, hubo una respuesta física y biológica. Te dio una escaramuza, está bien. No salivaste, pero te dio. En psicología sería el síndrome de Pavlov.
Pavlov, dijiste, ¿sí? Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro no distingue, aquí vamos a entender otra característica bonita del cerebro, y es que el cerebro no distingue entre realidad y fantasía, ¿sí? O sea, si para una persona las palabras están en la redacción y las palabras son de temor, de miedo, el cerebro del otro va a entender temor y miedo, ¿sí? Ustedes salivaron, y discúlpenme una pregunta, ¿por qué salivaron si no había ningún limón? Porque se recuerda el sabor. Porque no hay ninguna diferencia entre la fantasía y la realidad. O sea, para el cerebro, si yo les digo que el limón está ahí y ustedes me creen y hacen conciencia que el limón está ahí y lo ven, el limón está ahí. ¿Sí me explico? Esa es la explicación científica de que las palabras tienen poder. Si yo les doy una retahíla de palabras de lujuria, ustedes van a terminar excitándose. Digo la categoría porque es una de las categorías de power words que tiene John Morrow en su haber. Yo agrego categorías de amor, de frustración, de otro tipo de emociones, entendiendo que Paul Ekman, que es el papá de las emociones en el mundo entero, encontró que podemos expresar más de 10.000 emociones. Entonces, cada emoción puede ser digna de ser explicada de alguna manera, con muchas palabras, sinónimos, por ejemplo, ¿sí? O refranes. Y todo eso es lo que crea el sistema de creencias que nosotros tenemos. El sistema de creencias es regional, es particular. O sea, el tolimense tiene un sistema de creencias, el paisa tiene otro sistema de creencias, el rolo tiene otro sistema de creencias, por ejemplo. Porque son culturales, dependen de la geografía. Pero hay una cosa que es transcultural, autónoma y automática, y son las emociones primitivas, que son 6. Que esas las encontró Paul Ekman, el papá de por eso les llaman el padre de las emociones. Las 6 emociones primitivas son alegría, miedo, sorpresa, asco, disgusto y sorpresa. Son las 6 emociones primitivas que tenemos. La raza humana, ojo. Por esa razón hay una cosa súper bonita para generar empatía, y es que ante cualquier activador, las personas respondemos automáticamente en menos de 5 segundos. Entonces, si yo tengo un desbalanceo del rostro, y una vez sentí asco o aversión. ¿Listo? Entonces, esa es una de las sensaciones que más hay que tener en cuenta cuando yo estoy buscando generar empatía. Si yo asiento con la cabeza permanentemente y genero un movimiento reflejo del otro porque estamos conectados bioquímicamente, yo voy a entender que el otro va a ser más fácil que me diga un sí, porque estoy logrando que haga este movimiento. Si yo digo dentro de mi discurso varias veces la palabra sí, 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 es más fácil que el otro me copie esas palabras sí. Son condicionamientos, tal cual. El ejercicio de Pavlov que hablamos ahorita. Entonces, el ejercicio de Pavlov dice que si yo toco la campana y le pongo la comida a los perritos, entonces los perritos van y vienen, comen y listo. ¿Qué pasa con el tiempo? Cuando suena la campana ya relacionan de una vez automáticamente la comida. Y si yo les quito la comida y suena la campana, ellos van a generar ácidos gástricos sin comida. Es el condicionamiento de Pavlov. Entonces, somos animales. La próxima vez que alguien te diga como que, uy, no, tú eres un animal, sí, sí. De hecho, el 98.8% de nuestra cadena genética es igual a la de los gorilas. Para el que no lo sabía, ahí tienen el dato. Somos animales, somos mamíferos. Por tanto, muy buena parte de nuestra conducta está regida desde el sentido neto de adaptación y supervivencia. Es el principio neto del mamífero, del animal. Claro. Erika, es que con los sentidos es que podemos conocer el mundo. Pero ojo, porque la situación, y yo puedo poner la misma situación para todos ustedes y todos la van a entender diferente. Una misma situación a ti te puede poner a llorar y al vecino del lado tuyo lo va a poner a totearse la risa. ¿Ves? Entonces, por eso tenemos unos condicionamientos diferentes. Somos condicionados, sí, ¿por quién? Por el clan. ¿Por qué razón? Porque en el clan hay una condición muy particular que nunca la analizamos, pero condiciona nuestra vida de una manera muy fuerte, muy intensa, y es el miedo al destierro. Nosotros somos leales a nuestros clanes, cada uno a sus clanes, porque en el clan nos enseñan una cosa, y es que tengo que ser igual al clan para que no me saquen del clan. O a ustedes, en algún momento que ustedes han hecho algo diferente a su mamá o a papá,
la mamá no le dice a uno, usted no parece hijo mío, ustedes esas imágenes como están al revés, qué cosa tan verdad, así sea en chiste. El hecho de decir no parece hijo mío genera un condicionamiento de tal manera que yo después termino aceptando lo que dice el clan por miedo al destierro. ¿Qué es el miedo al destierro? Es el miedo que me saquen del clan. Uno lo dice en chiste a veces, no, es que me da un susto que me deshereden, ¿sí? Y uno a veces sabe que la única herencia que puede recibir es una mano de deuda, es la cosa más berraca. Pero son los formatos de comunicación que tenemos con nuestros clanes. Entonces, entiendo mi clan, cuál es su sistema de creencias, entiendo cuál es mi sistema de creencias. Cuando entiendo mi sistema de creencias, empiezo a entender cuáles son las creencias que he heredado y que no son mías en realidad. Cuando entiendo cuál es el sistema de creencias heredado, lo puedo eliminar y lo puedo cambiar. Y empiezo a ser libre de mi propia comunicación condicionante. Empiezo a liberarme y a tranquilizarme. Empiezo a poder escuchar a los otros con más neutralidad, con compasión y misericordia, entendiendo que no hay ni culpas ni culpables, ni mi clan, ni mi familia, ni nada. Cada quien ha vivido con lo que ha tenido y es lo que hay. Punto. Cuando empezamos a entender a la gente de esa manera, empezamos a escuchar con un formato más neutro, sin juzgar, sin juicios, sin señalar, sino que empezamos realmente a dedicarnos a entender lo más profundo de la esencia del otro que tenemos ahí al frente, de nuestro interlocutor. Cuando logramos llegar a ese punto, empezamos a entender cómo hablar y cómo utilizar todos estos sistemas de palabras para mejorar la comunicación con ellos. Y ahí viene la riqueza, porque un administrador que sepa gobernar, es un administrador que sabe conectar con la esencia de las personas. Y miren, puede ser que un odontólogo llegue a administrar una clínica, puede ser. Pero es más fácil que lo haga un administrador que un odontólogo. El día que un odontólogo administra una clínica es porque pues, la clínica es de él. ¿Sí me explico? Ustedes están llamados por vocación a conectar con las personas, porque ustedes son los encargados de administrar esos recursos, ese talento de la gente. Por eso, sin llegar tampoco pues al punto en decirle no es que tienen que volverse psicólogos, no, pero es un llamado muy profundo a entender la conducta de las demás personas para poder engranarlos, porque la gran ventaja y condición del líder para que realmente sea un líder es que tiene que entender cuál es el valor fuerte del otro para involucrarlo en esa cadena de valor de la marca que ustedes tienen como equipo de trabajo, como realmente un solucionador de problemas para el usuario, para el cliente. Y ahí es donde empieza a cobrar sentido esa marca que ustedes tienen. ¿Cuáles son las palabras? Bueno, arrancamos con el instinto emocional activador, que les decía miedo, placer y esfuerzo. ¿Listo? ¿Cómo utilizamos el instinto emocional activador? Vamos a ver el ejercicio rápidamente. Milena, ya cambiaste tu propósito. Está bien, no te preocupes. Busquen Ikigai. Busquen el Ikigai. Hay que hacer lo que yo amo, pero también para lo que soy bueno. Yo puedo amar, por ejemplo, yo amo tocar guitarra, pero a mí me va mejor capacitando en otras cosas que tocando guitarra. ¿Sí? O sea, yo ya entendí que a mis 40 ya es muy difícil volverme profesional en tocar guitarra. Pues. Un poquito complejo. Listo. Hace unos años llegó un tipo que se llama Jürgen Klarich e hizo un análisis a nivel cerebral de cómo algunas palabras hacían que el cerebro alumbrara como arbolito de Navidad en diciembre. Y llegaron a una conclusión y es que estas palabras que están en este listado lograron ese efecto. Trascender, confort, placer, dominar, libertad, reconocimiento, explorar retos, pertenecer a seguridad y control. Listo. Esto, vuelvo y les insisto, utilícenlo como si fuera una ficha y ténganlo, yo utilizo mucho post-it, las noticias, estas así cuadraditas, chiquiticas, y las tengo pegadas por todo alrededor de la pantalla del computador, de mi compu, de todo el escritorio, porque son esas guías rápidas para recordar fácilmente. Entonces, apúntense estas palabras en un post-it y manténganlo a la mano. ¿Por qué? Porque aquí en adelante vamos a conectar 3 botones de activación del cerebro reptil para desarrollar el instinto emocional activador. Primer ejercicio fundamental. Necesito que se inventen ustedes, dentro de lo que ustedes venden, hacen o quieren llegar a hacer,
el primer discurso de conexión con sus clientes. Entonces, ya les dije que hay tres enfoques. Disminuir la energía o el esfuerzo, perdón. ¡Ah, salud! Bueno, eliminar el miedo y aumentar el placer. Entonces, a eso es a lo que vamos a llamar botón primario, botón secundario y botón terciario. Cuando veamos a alguien que sea un prospecto de cliente, vamos a empezar a procesar cuál va a ser la forma en que lo vamos a activar. Es decir, vamos a empezar a ver un cerebro andando, y vamos a imaginarnos cuál es el botón primario, el secundario, el terciario de esa persona. Entendiendo que el orden no es el que está en la pantalla, sino que puede ser cualquiera. O sea, yo puedo activar a alguien principalmente por eliminarle el miedo. O puede ser que llegue otra persona y más bien le aumente el placer. Eso depende, como decía alguien ahorita, Julio, me parece que era, que dependía de la situación, del contexto. Total, depende de la persona con la que yo vaya a hablar. No a todo el mundo lo activo de la misma manera. Hay personas para las que reducirle el esfuerzo o la energía es más importante que aumentarle el placer. Entonces, cuando dice gente como que, ay, no, estoy mamado, yo quiero que alguien me solucione el chicharrón y ya. Ah, bueno, redúzcame el esfuerzo. Cóbreme, pero ayúdeme, como dice el cuento. Entonces, depende de cuáles son los activadores, así mismo vamos a crear nuestros argumentos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En las frases que vamos a redactar, tenemos que empezar a agregar esos botones de activación que acabamos de ver, que son las palabritas de este listado. Estas palabritas de este listado, ¿listo? Entonces, cuando diseñamos nuestros activadores, el botón primario va a ser una de esas palabras, el botón secundario va a ser otra y el terciario va a ser otra de esas palabras. Entonces, aquí viene. Yo miro las características de mi portafolio, de mi producto o servicio. Ah, que tengo un producto de excelente calidad. Bueno, ¿cómo lo ve el comprador? ¿Qué es lo que ve el comprador? Ah, pues que si es de excelente calidad, el comprador lo que va a entender no es que es de excelente calidad, va a entender que es una forma de ahorrar dinero. Entonces, ¿por qué compras el producto? Difícilmente te dicen que es porque es de excelente calidad. Te dicen, no, porque si siento que ahorro dinero, compro menos producto, menos volumen en el tiempo. Me rinde más. Me demoro más en comprar otro igual. Hace el beneficio percibido por el comprador. El copy es el texto de reacción persuasiva. Entonces, aquí decimos, este producto te da el confort que necesitas, ya que dura más que un bombrín. Botón de activación de cerebro reptil, la palabra confort. ¿Listo? ¿Cómo lo redactamos? De tal manera que hacemos alusión a que me demoro en comprar otro igual. En la mente de las personas, en la cabeza de las personas, tenemos que la palabra bombril está relacionada con, es que dura más que un bombril. Haciendo referencia a las esponjas estas que son eternas. Entonces, por eso la frase dice, este producto te da el confort que necesitas ya que dura más que un bombril. Ahorita les voy a poner un caso que tuve con una señora que es de un alto nivel, digamos, bueno, es una señora que fue ministra en un país vecino y tuvimos la posibilidad de tener una charla, una presentación de negocios con ella, con un equipo de trabajo, y en esa presentación yo le hice activación de instinto emocional activador y le agregué mi propósito. Y vamos a poder ver cómo se desbarata la corporalidad de ella en menos de 1 minuto y 40 segundos. O sea, menos de 2 minutos logré desbaratarle su corporalidad solamente con estas dos técnicas. Ikigai y instinto emocional activador. Nomás. Si yo veo que el producto resuelve una tarea en menos tiempo, el beneficio que va a percibir el usuario es que ahorra tiempo en los procesos que tiene que hacer. ¿Cuál es la frase cautivadora? Tendrás más libertad y tiempo para dedicarle a tu familia. Claro, he tenido que entender previamente que le importe la familia, ¿no? Esto es una frase que se la puedo decir a una mamá con hijos y con esposo y que vivan en la misma casa, pues. Si le digo que va a tener más libertad y tiempo para dedicarle a su familia y se lo digo a un soltero ejecutivo que gana plata y no tiene una pareja estable y cada 8 días cambia pareja, pues esto lo va a sacar corriendo. Porque el tipo no lo va a activar la familia, lo va a desactivar el concepto de familia. Porque le puede huir a la formalización de una relación. Entonces, depende de yo con quién hable, así voy a hacer las estructuras de las palabras y las frases para que pueda conectar con estas personas. Un ejemplo, entonces. Va a tomar el botón primario, disminuir la energía.
Entonces yo le digo a la persona, vas a tener más libertad y tiempo para dedicarle a tu familia por la cercanía del inmueble a tu lugar de trabajo. Claramente estoy vendiendo inmuebles, ¿listo? Y vamos a ver cómo transformar todo con todas estas técnicas de palabras. Disminuir la energía, ¿por qué? Porque si voy a tener más libertad y tiempo para dedicarle a mi familia, no voy a esforzar menos. De una vez el cerebro entiende que se va a esforzar menos. ¿Listo? Si el inmueble que estoy vendiendo está cercano al lugar de trabajo, de una vez entiendo que voy a poder ir a almorzar a mi casa. Voy a poder tener almorcito caserito chévere con mi esposa y mis hijos. Chévere. Bien. Botón secundario, eliminar el miedo. Este producto te dará la seguridad de ser el mejor padre para tu hijo. Tiene unas zonas comunes envidiables y está cerca de colegios excelentes. Seguridad. Elimino el miedo con la palabra seguridad. En la primera utilicé botón primario, libertad. Botón terciario, aumento el placer. Quisiera hacer como tu apartamento, y esto fue un ejercicio, de hecho, que lo hicimos con agentes comerciales de inmuebles, de propiedad raíz. Y alguna vez uno me decía que un cliente le había dicho, no, es que quisiera hacer como tu apartamento para tener el placer de estar contigo toda la vida. Eso es como el cuento de, uy, quisiera hacer deuda del ICETEX para acompañarte por el resto de tu existencia, algo así. Cuando la gente refería a esto, lo refería porque los apartamentos eran muy buenos. Después de que lo compraran y lo empezaban a vivir, se daban cuenta que podían disfrutar realmente un inmueble, que no era un problema. En muchos proyectos inmobiliarios, tú compras un apartamento y te vas para allá, resulta que se daña la viga principal del edificio por humedad, la seguridad es horrorosa. Hay miles de problemas, hay miles de problemas. Entonces, cuando empiezas a validar que hay un histórico positivo de construcción, ves y ya tener el placer de ser como ese apartamento, pasar contigo el resto de la vida. Es una broma que hacen algunos clientes que nos conocen desde hace más de 40 años, porque sus padres también compraron con nosotros. Listo. Entonces ahora llega Richard Dick Hudson y dice, bueno, vamos a agregarle emocionalidad a la vaina. Ya activamos irracionalmente el reptil, ahora vamos a activar irracionalmente el cerebro emocional. Según la teoría de Paul MacLean, tenemos tres cerebros, el reptil, el emocional y el lógico-racional. Ojo, importantísimo, sea lo que sea que hagan, nunca, jamás, hablen con el lógico racional. Porque ahí sí, textualmente, el que piensa pierde. El lógico racional es un cerebro cordial y amable. Es el cerebro que nos protege de cometer embarradas. O sea, por ejemplo, ese es normalmente el lóbulo frontal es el que tiene que ver con que todos acá, creería yo, estemos vestidos y que yo les voy a hablar en la cámara y los que están vestidos y vienen atalajaditos, pues van a abrir la cámara. ¿Por qué? Porque es el cerebro que nos rige la conducta social. ¿Listo? Cuando yo entiendo que hablar con el que rige la conducta social es hablar con un man que es simplemente diplomático, entiendo que él no es el dueño del aviso, él no es el que toma la decisión. ¿Quién toma las decisiones de esos tres cerebros? El reptil. Les garantizo que es el reptil. Esto se ha estudiado a nivel de neurociencia. El reptil es el que toma las decisiones de compra. Por tanto, ¿yo a quién le tengo que hablar? Al reptil. En segundo lugar, al cerebro emocional o sistema límbico. Pero principalmente al reptil. Entonces, ¿cómo adorno las frases que estoy armando con esos textos de Hudson? Miren lo que ocurre ahorita. Entonces, botón primario, disminuir la energía. Tendrás más libertad y tiempo para dedicarle a tu familia por la cercanía al inmueble a tu lugar de trabajo. Ahorrarás dinero en transportes y aprenderás a disfrutar de la belleza de las montañas que puedes ver desde el cielo. Ay, aquí les estoy diciendo es que hay apartamentos hasta en el piso 15. Qué bacán. Vamos a eliminar el miedo. Este producto te dará la seguridad de ser el mejor padre para tu hijo. Tiene unas zonas comunes envidiables y está cerca de colegios excelentes. Es una forma sencilla de salvaguardarte a ti mismo y a tu familia mientras renuevas tu vigor y energía. Entonces, ojo, hoy en día hay muchos problemas a nivel de creación de argumentos de venta. Entonces, nos limitamos muchas veces y los vendedores tienen escaso repertorio para vender. Ya dijimos que no hay una segunda oportunidad para una excelente primera impresión. Por eso hay que saber conectar con las personas. Y esta es una de las formas más bacanas que hay para hacerlo. Terciario, aumentar el placer. Quisiera hacer como tu apartamento para tener el placer de estar contigo el resto de la vida. Es una broma que hacen algunos clientes que nos conocen desde hace más de 40 años porque sus padres también compraron con nosotros y sienten que tienen seguridad en su vejez y esto es sin duda una ventaja contundente sobre los demás.
Ay, Andrés y Heidi Juliet, mil gracias por avisarme. Sí, claro, yo juraba y comía tierra que estaban viendo ustedes la pantalla compartida. Qué vergüenza con ustedes. Me voy a devolver para que vean todo el proceso completo. Pues miren, solamente instinto emocional activador. Tenemos entonces botón primario, secundario y terciario. Elijo la palabra de las 11 palabras que le mostré al inicio. Sí, claro, Andrés, tienes toda la razón, qué pena. Pero listo, ya, ahora sí. Entonces, ahí tenemos en rojo las palabras del instinto emocional activado, los botones de activación. Entonces, les decía, llegó Richard Dick Hudson y dijo que él había encontrado entre sus cartas de venta unos activadores emocionales, son todos estos. Entonces, son 100. Acumular dinero, agregar diversión o sabor a la vida, ahorrar dinero, apreciar la belleza, aprovechar las oportunidades, listo. Entonces, hay 100 para ayudar a fortalecer las reacciones. Y aquí es donde está lo que estaba leyendo ahorita. En azul están los activadores de Hudson. Y ahora vamos con las power words de John Morrow. Entonces John dice que si yo quiero generarle temor a alguien, le doy estas palabras, advertencia, agonía, agudo, ahogo, amenazador, apocalipsis, ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo metemos las power words en nuestras reacciones? Todo esto está en las herramientas que les pasé, en los documentos que les pasé. Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. Tendrás más libertad y tiempo para dedicarle a tu familia por la cercanía del inmueble a tu lugar de trabajo. Ahorrarás dinero en transportes y aprenderás a disfrutar la belleza de las montañas que puedes ver desde el cielo. ¿Crees que es un plan cautivador y espectacular? Este producto te dará la seguridad de ser el padre más encantador para tu hijo. Oh. Tiene unas zonas comunes delirantes y está cerca de colegios excelentes. Es una forma sencilla de salvaguardarte a ti mismo y a tu familia mientras renuevas su vigor y energía con una decisión completa, digna de confianza, garantizada y respaldada. Aquí ya empiezas a darle mucho más forma al ejercicio. Alguien que me decía que estaba trabajando en televentas. Cuando trabajas en televentas y tienes que hacer scripts de venta, este proceso es mucho más fácil. Cuando vas a redactar un correo electrónico, con esta técnica es mucho más fácil. Cuando vas a escribir en redes sociales, con esta técnica es mucho más fácil. Porque tienes más herramientas para redactar, más herramientas para contar tu historia de una manera persuasiva. Y, sin lugar a duda, vas a generar impacto en el cerebro del otro. Quisiera ser como tu apartamento para tener el placer embriagador de estar contigo el resto de la vida. Es una broma buena. Sigue. Ventaja contundente sobre los demás. Anhelar un hogar es algo que crea mariposas en el estómago. Es un ejercicio cautivador que tienes que planear con mucho cuidado, pensando siempre en repeler opciones que no protejan tus intereses. Es decir, en este caso, a tu familia. Que no protejan a tu familia. Bien. Vienen los hack titles. Resulta que hoy en día si tú quieres vender algo y lo haces por redes sociales, ¿tú cuánto tiempo tienes en una red social para convencer a otro? Mira, lo que te demores haciendo esto, ¿cierto? Porque en esos micromomentos yo hago esto. Pa. Subo el dedo, ha pasado un segundo, dos segundos, y ese es el tiempo que tengo para conectar. Ustedes como administradores van a enviar un correo electrónico. ¿Cómo titulan el correo para que la gente realmente lo abra? Yo manejo cuentas de marketing donde necesitamos aumentar el número de aperturas de los correos electrónicos. Y siempre nos pasa que cuando activamos los hack titles, que son estructuras predefinidas de títulos para llamar más la atención, hay más aperturas. Es decir, hay más gente abriendo el correo electrónico y haciendo clics en los enlaces de venta. Entonces, de esa manera yo logro conectar mejor con las personas. No es lo mismo decir, oye, es que necesito que me pases el informe. Solicitud de informe, ¿sí? A decir, por ejemplo, espero que no estés cometiendo estos errores en el informe que tienes que adelantar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ya eso conecta mucho más con las personas que ustedes van a tener a su cargo. ¿Listo? Hay titulares de alarma. Hay listas, hay el cómo encontrar las cosas de que ocurren, secretos, poder y prestigio, una gran promesa, preguntas que deben dejarse latentes sin respuesta. Hay formas de explicar que somos diferentes, cosas que se pueden lograr rápidamente. Esa es muy bacana, títulos para los perezosos. Haz algo fácil. 9 cosas sencillas para lograr tal cosa.
Entonces, acá miren. Miren cómo va cogiendo forma este texto. Ejemplo, los tres principios simples detrás de una decisión inmobiliaria. Entonces, aquí les viendo la gente, no se mate, analice tres cosas y ya. Listo. El resto del texto sigue igual. Y por último, si van a meterle marketing digital al tema, al proceso de venta, y quieren, se enfocan más en tema comercial, hay que aprender a manejar las keywords o palabras clave de Google. ¿Qué es esto? Entonces, es cómo la gente está buscando lo que ustedes tienen en su mercado. Aquí, para ser coherente con el ejercicio inmobiliario, sigo, hay gente que busca apartamento en Bogotá, hay gente que busca casa en Mosquera, hay gente, lote rural en venta. Entonces, hay que entender cuál es el mercado digital y para eso hay que estudiar las palabras clave. Hay una herramienta súper bacana para eso. Se llama Keyword Finder. Aquí les dejo el enlace a la herramienta. Este es un enlace acortado para que puedan llegar allá. Y ese sistema les permite analizar las palabras clave de su público objetivo. Como ya hemos visto que empezamos conociendo el usuario, entendiendo su mundo, su universo. Entonces, con este analizador de palabras clave podemos entender qué es lo que la gente le dice a Google, al motor de búsqueda, para ubicarse y entender cómo yo puedo vender algo. Si ya sé que la gente está buscando proyectos de vivienda en Soacha, pues yo ya no voy a buscar obras en Soacha, por ejemplo, ¿sí? Yo no voy a escribir eso porque ya sé que no lo están buscando. Por eso es tan importante entender las palabras clave. Cuando empezamos a entenderlas, empezamos a mirar que yo puedo coger esas palabras clave que encuentro y agregarlas en los enlaces, en mis páginas web, en los enlaces de redes sociales, en el primer párrafo de un texto, en las imágenes que utilizo en mi sitio web, en mi blog, en todo lado en digital. Aquí, cuando analizamos el tema de palabras clave para el sector inmobiliario, encontramos que van varias categorías de palabras clave. Eso nos lo dijo el estudio que hicimos. Entonces, había gente que buscaba Mi Casa Ya. ¿Qué es Mi Casa Ya? El sistema de subsidios de vivienda del gobierno. Pero también buscaba independientemente subsidios de vivienda. O sea, había gente que sabía cuál era el subsidio de vivienda de Mi Casa Ya y por eso agrupamos palabras de Mi Casa Ya puntualmente. Ya vamos a ver cómo se hizo el ejercicio completo. Había gente que buscaba proyectos de vivienda, constructoras Ibagué, proyectos sobre planos, apartamentos en venta, en fin. Se analizaron más de 250 palabras clave y se seleccionaron 100 palabras clave para poder hacer el trabajo. Aquí entendimos que proyectos de vivienda la buscaban 12.100 veces al mes. Y que si yo iba a pagar una campaña publicitaria para llamar a más gente, atraer y generar empatía con ellos, pues pagaba 12 centavos de dólar el clic por Google. Pero me enfrentaba a 64 puntos o grados de dificultad en competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entendía el universo de Google, entendía que había más gente compitiendo por esta palabra clave. Entonces, no era solamente entender la palabra clave y soltarla. Era entender la palabra clave y entender que había más gente participando en pauta publicitaria por esa palabra clave. Entonces, no solamente el concepto de persuasión, sino entender la relación entre esas palabras clave, cuántas veces están siendo buscadas mensualmente, cuánto me costaría hacer una campaña y si hay más personas pagando por esa campaña. De esa manera puedo generar una campaña persuasiva a bajo costo. Y está bien. Así fue que empezamos a entender cómo la gente buscaba casas en venta, apartamentos en venta. ¿Qué era lo que la gente buscaba? Esto es todo un estudio de mercado de palabras clave en Google. Cuando llegamos a una serie de conclusiones de las palabras clave ya que necesitamos utilizar, ya miren cómo queda el texto. Ah, bueno, ¿para qué utilizar esas palabras clave? Para redactar notas en blog, textos en redes sociales, para entender cómo la gente le llama a los productos. Les voy a poner un caso. Yo trabajé con una empresa en Estados Unidos, en Indianápolis, desde acá, como community manager, hacíamos las campañas de redes sociales. ¿Alguien sabe cómo le dicen a las camionetas 4x4 en Estados Unidos? Cuéntenme en el chat cómo les dicen a las camionetas 4x4 en Estados Unidos. Aquí en Colombia les decimos 4x4. Una camioneta 4x4. Allá en Estados Unidos empezamos a trabajar con una agencia de carros y hablábamos de camionetas 4x4 y les digo una cosa, nadie entendía. Muy bien, Milena, muchas gracias. El SOP es más el 7 plazas. No necesariamente un 4x4. Trocas. Ajá, Milena, muchas gracias. Trocas. Las troquitas, porque viene de la palabra truck, que es como camión o camioneta. Entonces no le dicen camioneta, sino
digamos que hispanizan el término de troc y lo vuelven troca. Entonces, ellos no hablan de 4x4, sino de trocas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo cómo es que el usuario le llama al producto, yo empiezo a conectar más y a generar más empatía, porque al hacer el estudio de mercado digital, entiendo cómo es que buscan y cuál es la palabra exacta para generar más contacto. Si yo voy por la calle y le digo a alguien, Leonardo, y descubro que es que después no era Leonardo, sino Camilo, ¿ustedes saben cuándo me voy a voltear a mirar Camilo? Si le digo Leonardo, pues jamás me voy a voltear a mirar. Cuando, más hacia la frontera, sí. Es básicamente como lo llaman los mexicanos, ¿no? O sea, el hispano, entre comillas, en Estados Unidos es el mexicano que ha migrado. Básicamente ese es la razón. Gracias, Santiago. Entonces, cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender que hay unas palabras que conectan más y mejor con el público. Y a veces, si yo parto de lo que yo creo que es que así se llama y punto, pues yo voy a vender pispirispis. Ah, pero es que el tipo no le dice pispirispis, le dice de otra manera. ¿Cómo le están diciendo? El posicionamiento de una marca hoy en día se mide desde el mundo semántico. Entonces, ojo, si ustedes no le paran bolas a esto, van a sufrir muchísimo en cómo posicionar una marca personal o para la que hayan sido contratados. Porque esto es crucial en este momento. Fortalecer los argumentos del cliente, de ventas y el cliente. Hablar el lenguaje, el idioma del cliente. Crear un menú de navegación de una página web. Saber cómo le pongo el titular a un texto en el blog. Comprender cuáles son las áreas de interés, como se los mostré ahorita en el sector inmobiliario. Conectar siempre más y mejor con la marca. Entonces, miren, cuando ya entiendo las palabras clave de Google, miren cómo se ve bonito esto acá. Las palabras en naranja son palabras clave analizadas en Google. Entonces, si mi publicación va para redes sociales o va para blog, lo titulo Venta de apartamentos en Ibagué, 2 puntos, los 3 principios simples detrás de esta decisión. ¿Cómo vamos hasta acá? Aquí ya este texto vincula activadores irracionales, activadores emocionales, generadores de hormonas como son los Power Words y posicionamiento en motores de búsqueda en Google, principalmente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Ustedes sabían que los textos normalmente hoy en día que se crean a través de internet, de redes sociales, tienen este tipo de principios de creación? Por ejemplo. Gracias, Heidi. Esta es la forma de crear textos. Y ojo, hasta ahorita solamente estamos entendiendo un texto. Todavía no hemos visto la estructura de la línea de venta o la carta de venta general. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero cerrar. Entonces, hay otras herramientas que les voy a dar rápidamente y con esto voy a cerrar hoy porque el ejercicio del viernes es redactar la carta de venta. ¿Listo? Bueno, son los gatillos mentales. Y ojo, porque un gatillo mental es, como su palabra lo indica, es para volarle la cabeza emocionalmente e irracionalmente a cualquiera. Cuando ustedes creen sus argumentos de venta, sí, está bien tener razones, que es la primera palabra que está acá, el primer gatillo mental, pero no es suficiente. O sea, muchas personas se van por el rollo de, no, es que mis argumentos son poderosísimos, son excelentes, son científicos. Qué bacano, pero necesitamos más gatillos mentales. ¿Cómo le activamos la cabeza al otro, a nuestro interlocutor? Ah, bueno, generando autoridad. Entonces, además de los argumentos de valor y fuertes, de poder, que nos da la razón, la autoridad es imprescindible. Cuando ustedes quieran lograr algo y persuadir a otra persona, búsquense en el contexto en el que están hablando. Por ejemplo, si venden, no sé, productos naturales, búsquense un médico que le diga a la gente que usted hace muy bien el proceso de la venta de los productos naturales, que sus productos naturales son muy buenos. Porque si un médico habla bien de mí, yo heredo automáticamente la autoridad de ese médico, por ejemplo. Si alguien en el mundo de los vehículos, por ejemplo, trabajé con una empresa de motos en Bogotá, una revista de motos. Si mi mamá sale a decir que yo sé de motos, pues seguramente ustedes no le creen a mi mamá. Pero si el director de la revista Bimotos sale a decir que yo sé de motos, ustedes ya me van a creer. ¿Por qué? Porque es que lo está diciendo el gerente de la revista Bimotos. Entonces, cuando estamos conectando con las personas y yo demuestro autoridad, la autoridad la demuestro heredándola de otra persona que tenga mayor nivel de autoridad en el mercado. Por eso hay que rodearse
pública y visiblemente a otras personas que reflejen mayor autoridad. A veces no las invitamos a nuestros ejercicios de marketing porque decimos, no, es que de pronto nos lleva el mercado, se nos lleva a los clientes. No es tan así. Es necesario generar autoridad y es más fácil heredarla. Cuando yo no tengo la autoridad de una vez de inmediato, es más fácil que una persona ya posicionada hable bien de mí. En este caso, en el libro que estamos haciendo, ¿de quién heredo la autoridad? En ese momento la heredo de Milton, por ejemplo, porque Milton me presenta y Milton es una autoridad, jerárquicamente hablando, entre ustedes, y yo heredo un cierto nivel de autoridad de parte de Milton. De esa manera, sus cerebros dicen, bueno, si Milton trajo a este man para hablar acá, alguna cosa importante habrá de decirnos, pues, porque Milton no se va a tomar la molestia de traer para que nos echen carreta. Ah, bueno, empiezo a heredar una autoridad. Y ya en el despliegue de la información, desarrollo otros niveles de empatía. Listo. Escasez. Ah, bueno, es que, ojo, porque es que, por ejemplo, hace poco estábamos, de hecho, estudiando, estamos en el análisis de compra de una camioneta con mi esposa, y nos fuimos a los concesionarios. Entonces nos decían, mira, Oscar, es que con esta camioneta te voy a dar un super kit que no encuentras en ningún otro lado, pero solamente hay 5 kits. Entonces, si la compras ya, muchas gracias, Milena, efectivamente ese es mi número, si lo pueden compartir, siéntanse libres de compartirlo, no hay ningún problema. Ese es mi número, Alexandra, cualquier cosa ahí por WhatsApp es mucho más fácil. Nos decía la señora, solamente hay 5 kits de estos, incluyen matrícula gratis, SOAT gratis, juego de llantas especiales, incluía yo no sé qué más vainas a camionetica. Chéverísimo. Entonces, en esa escasez, de decir, solamente hay 5 disponibles, yo ya empiezo a tener una sensación como de que, pucha, si me quedo por fuera, después voy a pagar la camioneta al mismo precio, pero sin el kit. Es decir, voy a perder el kit. Y ojo, porque la sensación de escasez genera una percepción de pérdida. Y les boto un dato. La percepción de pérdida se genera en el cerebro de la misma manera como si a mí me golpearan, como si a mí me pegaran, por una razón. Nosotros solamente tenemos un sistema nervioso, central y periférico, pero es uno solo en realidad. Y el sistema nervioso entiende la pérdida como un dolor emocional. Y el dolor emocional es trabajado o es procesado por el mismo tipo de procesamiento de dolor físico, por los mismos circuitos de dolor físico. Por eso la pérdida la asumimos como un dolor de la misma manera como si nos hubieran golpeado. Nos dice Alexandra, es presión, pero sería un cierre final si no logras ya haber cerrado antes generando otro tipo de emociones como el espacio. Total, total. Es que por eso ya, mira, esos son gatillos mentales. ¿Para qué son los gatillos mentales? Son armas de cierre. O sea, con esto ahí voy encerrando a la persona, la voy encerrando, hasta que ya no tiene más de dónde agarrarse. O sea, ya lo tengo pues listo, para, como dicen las ventas, para darle el garrotazo y hacer el cierre de la venta. Porque ya estos son herramientas de persuasión. Dense cuenta que la escasez, les estoy explicando la escasez, como la percepción de dolor físico. Cuando yo siento, mi cerebro siente que pierde, es una sensación de pérdida igual o equivalente a si me hubieran dado una cachetada o una patada. Es igual. La percepción del cerebro es igual. Es como si me hubieran golpeado. Entonces, por eso es bueno utilizar la escasez en los argumentos de venta. Porque genera la percepción de pérdida. Y el cerebro no soporta perder. No soporta perder. No se pueden dar con ese cierre antes van los precierres. No, total, total. Eso lo vamos a ver en la carta de venta. O sea, yo tengo que hacer... Ahorita vamos a hablar de la anticipación rápidamente. ¿Listo? Ahí vamos de a poco. Listo, escasez. Eliminación del dolor. Entonces, no, mira, es que si te llevas esa camioneta, o sea, tú ya no vas a sufrir más de los problemas que tienes normalmente. Y es incomodidad. O sea, mira, tu esposa va embarazada. La acogida de esos huecos de Ibagué son horribles. Ella va a ir más tranquilita. Entonces... le va a doler menos el cuerpo. Ve, chévere, listo. Aumento del placer, eliminación de dolor y por aquí al final esa reducción del esfuerzo, ya vimos que son los activadores del instinto emocional activador. Ya voy a pasar por encima. La reciprocidad. La reciprocidad es cuando yo le doy algo al otro, primero sin que el otro me lo pida. Segundo, entendiendo que le genero valor, ¿sí? Y tercero, entendiendo que puede ser gratuito, porque me estoy ubicando en los zapatos de él. Sí, es una sensibilización del cliente, lo que hablamos ahorita.
Ah, sí, 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 muchas gracias. Voy a ser padre nuevamente. Ya tengo un hijo que es Martín, de 3 años y 8 mesecitos. Y ya viene Tomás. Viene el hombre Tommy en camino. Ya lleva 6 meses de gestación. Viene para finales de enero, principios de febrero. Ahí los estaré invitando al baby shower. Listo. De la reciprocidad, por ejemplo, ¿yo cómo trabajo la reciprocidad? La reciprocidad la trabajo de una manera muy sencilla. Yo no le vendo a nadie absolutamente nada. Yo le digo a la gente, ve, ¿quieres identificar si lo que yo hago es para ti? Listo, identifiquémoslo. Te voy a invitar a un reto. ¿Qué es un reto? Un reto es una suma de 5 actividades, 7 actividades. Listo. Esa suma de 7 actividades gratuitas te van a ubicar en cómo yo enseño, cómo yo formo, cuál es mi proceso, cuáles son mis herramientas, y tú vas a tomar la decisión de si quieres hacer un proceso de pago conmigo o no. Pero te explico toda la ruta antes de que siquiera inviertas un peso en mí. Sin ningún tipo de costo ni nada. ¿Por qué? Porque en la reciprocidad yo te voy a generar valor gratuitamente. ¿Cuál es la percepción que yo quiero crear o que creo en las personas? La percepción es muy sencilla. Si esto es así, gratis, ¿cómo será pagando? Esa es la percepción que yo genero. Si esto así es gratis, ¿cómo será pagando? Entonces, cuando la persona vive una experiencia gratuita y encuentra valor, de una vez se conecta con, no, y si, ¿qué tal que le pague? Entonces este man va a recibir mucho más de lo que estoy viendo en este momento. Mira que el cumplir los sueños es muy chistoso porque está ya también neurocientíficamente demostrado que la excitación cerebral está antes de tenerlo. Cuando lo tienes, muere la excitación cerebral. Por eso las fotografías de producto es mejor. Si van a vender paletas, por ejemplo, es la paleta aquí a milímetros de la boca. Porque la satisfacción se siente, pero con lo que debemos aprender a jugar nosotros, jugar en el buen sentido de la palabra, a aprender a manejar, a comprender, es el proceso que hay antes de la adquisición. No es como tal puntualmente en la adquisición, es antes de la adquisición. Antes está el disfrute, el goce, la excitación, antes. Después ya se consume el evento y ya pierde el interés. Entonces ya viene un interés en otra cosa de otro nivel más alto. En ese momento, mi meta está puesta, hablando de la camioneta, en una camioneta híbrida, que es de motor eléctrico, con base diésel, y es chéverísimo, o sea, con un galón anda como 100 kilómetros, algo así, 100 kilómetros por galón, es una cosa loca, absurda, pues. No, fuera de eso no paga impuestos más económicos y no tiene pico y placa. Chévere. Pero el placer y la excitación es antes de cuando la obtenga, ya ahí muere la excitación. Empieza uno a disfrutar, pero tiene que volver a ponerse otra meta más alta para desarrollar más excitación. O simplemente otra meta diferente. Claro, la postventa que casi nadie tiene en cuenta, por demás. Y es, uno no llama al cliente a decirle, ¿cómo le fue? ¿Le gustó? ¿Si era lo que esperaba? No. Porque hay un miedo en la responsabilidad de la postventa tenaz por parte de los equipos comerciales. Y muchas veces solamente el llamar a preguntarle cómo le fue es una cosa tan, tan bacana que como nadie hace, el que la hace queda rey. Y eso fideliza de una manera dulcecita. Listo. Interés por el cliente. Eso hace parte del interés por el cliente. Porque vamos ahí, ¿no? Reciprocidad. Demostrarle al otro que sí me preocupo por él y que no le quiero sacar los ojos. El interés por el cliente es esto, demostrarle que sí me interesa realmente, que no, yo no lo hago por el dinero. Yo, ¿cómo le fue? ¿Lo disfrutó? ¿Cómo la pasó? ¿Rico? ¿Chévere? ¿Qué se lleva de hoy? Bueno. Que lo que yo ofrezca sea novedoso. Entonces, por ejemplo, les preguntaba ahorita, ¿ustedes sabían que este tipo de herramientas existían? No, no sabían. Bueno. Entonces, esto es novedad. Y la novedad genera otro gatillo, que es la curiosidad. Entonces, ¿veis? ¿Será que hay más herramientas? ¿Hay más cosas? Sí, hay más. Nos hace falta el viaje del héroe. Y comprender cómo el viaje del héroe integra gatillos mentales, integra todos los esquemas de persuasión para poder diseñar y sentar ya la carta de venta final. Eso es una maravilla. Cuando ustedes entienden la carta de venta, entienden que pueden ganar la batalla en una conversación antes de empezar la conversación. Ahí sí se van a pedir el aumento. Ahí sí. Ahí sí se van a pedir que lo suban de cargo. ¿Por qué? Porque ya entendieron cómo hacerlo.
ya entendieron cómo piensa el jefe, ya entendieron cómo piensa el superior, ya entendieron el sistema de creencias del otro y pudieron conectar con esa persona. Antes es imposible. La prueba de validación social. Yo tengo en mi canal de YouTube una serie de videos de estudiantes míos que hablan y cuentan cómo les ha ido con mi formación. Entonces, esa es la prueba de validación social. Que otras personas cuenten y digan, oiga, no, es que a mí me ha ido bien con este man por esto. ¿Eso qué hace? Que yo reduzca todo el proceso de persuasión a un proceso en tiempo de 20 minutos, 15 minutos. Entonces, hago pauta inteligente, llega la gente a un sitio web donde le voy a hacer toda una historia acorde con su realidad y de una vez lo voy a llevar a unas validaciones que son estos gatillos mentales, en donde es un proceso netamente psicológico, de presión psicológica, entendiendo una presión positiva, no es manipulación. Porque, ojo, para la manipulación yo tengo que saltarme la voluntad del cliente o de mi interlocutor. Aquí es persuasión. Yo no me puedo saltar la voluntad del cliente. Si el cliente no me quiere comprar, no me compra. Punto. O sea, si yo no le estoy resolviendo un problema, el tipo no me va a comprar. Jamás va a conectar. Urgencia. La urgencia es que yo le digo, no, mira, así como te dije que había escasez y eran solo 5 kits, ya tengo 9 en estudio. Entonces, no sé si alcances. Si quieres, te paso hoy mismo, pero tienes que abonar un poquito más de lo que los otros han abonado para tenerte en cuenta mucho más fácil. La seguridad. La seguridad es cuando ya le quito cualquier riesgo y miedo totalmente a la persona. Por ejemplo, la mejor forma de dar seguridad es decirle a una persona, mira, no te preocupes, te vuelvo el valor de tu dinero. No hay lío. Entonces hay gente que dice, no, pero yo cómo voy a devolver la plata. Yo les digo una cosa, estamos en un estado social de derecho y eso es obligatorio. En Colombia es obligatorio. En empresas, por ejemplo, en Home Center te dicen, no, es que te damos un bono para recompra. Yo le puedo decir, no, es que no me interesa un bono, quiero la plata. Ah, lo que pasa es que no, quiero la plata. Por derecho necesito que me vuelvas el dinero porque no me satisfizo la compra. Entonces, estás obligado. ¿Qué pasa si yo me adelanto a eso y te digo, mira, te doy 30 días para que pruebes el proceso de transformación que te estoy ofreciendo como Oscar Valbuena y si no te gusta, a los 30 días te devuelvo el dinero y no te pregunto absolutamente nada, ni por qué me estás pidiendo el dinero, ni nada, te devuelvo el dinero, no te preocupes. Eso hace parte de una garantía de seguridad, porque estoy dando una plata, pero me están diciendo, ahora, tienes que cumplir con eso. Porque hay muchas personas que hacen entrenamientos y prometen devolver el dinero, y cuando la gente les pide el dinero, les ponen miles de problemas para eso. Eso es perder muchísimo la credibilidad después. La afinidad es generar empatía, es fortalecer muchísimo la empatía. Y la anticipación es que si yo ya sé que hay unas preguntas frecuentes, si ya sé que hay unas resistencias a la compra, si ya sé que hay unas objeciones a la compra, porque ya he intentado vender el producto muchas veces y he aplicado la línea de venta y siempre me encuentro con esas características, me anticipo y la resuelvo antes de que me las pregunten, antes de que aparezcan, la resuelvo, para poderle decir a la persona, ¿cómo te parece? Si la gente queda en un estallido mental, la cosa más brava. Por eso es tan rico definir muy bien la carta de venta antes de irse a campo y antes de aplicarla. Pertenecerá, el cerebro es tribal, el ser humano es tribal. Entonces, a mí me encanta cuando ofrecemos la posibilidad de pertenecer a una tribu, a un colectivo, a una comunidad, porque el cerebro se conecta con las comunidades, con los colectivos, porque me hacen pertenecerá, y pertenecerá en el instinto emocional activador, es uno de los botones de activación del cerebro reptil. Generar controversia, yo suelo decirle a las personas, miren, no me crean nada de lo que les estoy diciendo, averíguenlo y valídenlo ustedes mismos. Porque muchas personas creen que la neurociencia es carreta. Yo les digo, no, esto lo han estudiado en laboratorios, esto lo han estudiado en... Por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, yo podría llegar a medir la respuesta galvánica de la piel. ¿Qué es la respuesta galvánica? Es cuando ocurre un nivel de excitación y los pelitos se paran, se levantan. Esa es la respuesta galvánica de la piel. La respuesta galvánica indica que hay una excitación en la persona. Entonces yo puedo poner un póster, una ficha al frente de la persona, ponerle unos medidores de respuesta galvánica y saber si se excitó viendo el póster. Ojo, cuando hablo de excitación, no hablo de excitación sexual, hablo de excitación de estar en un punto de placer, de emoción, de alta emoción. Yo puedo validar si las piezas gráficas emocionaron a las personas. Eso, sí.
Total, Alexandra, hay una frase, dice Alexandra, hay una frase para eso que utilizo y es: lo intangible lo vuelvo tangible con datos. Y podemos mirar la respuesta galvánica de la persona, podemos mirar la dilatación de la pupila, podemos mirar con electroencefalogramas permanentes o cascos quasar, que son cascos de publicidad de neuromarketing. Entonces, poner un casco quasar a una persona y saber si realmente está activando zonas de placer o zonas de dolor con lo que, con el discurso, con la promo, con lo que sea que estemos activando. Por medio de los colores, total, total. Por eso es que ustedes nunca van a ver una central de urgencias en rojo. ¿Por qué? Pues eso desesperaría a cualquiera. O sea, se suicida, pues el que viene medio mal. Por eso son azules o verdes. Porque el azul y el verde trae la calma. Entonces, eso es ayudarle a potencializar todo el rollo. Si se dieron cuenta, los arquetipos traen los colores sugeridos. ¿Listo? Reducción del esfuerzo, ya lo hablé. Y la autorrealización es que es un do it yourself. El do it yourself es hazlo tú mismo. O sea, si yo te digo que con esto tú vas a tener una posibilidad de transformación, bacanísimo. O sea, con mi producto tú te vas a transformar, chéverísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no compra productos ni compra servicios, compra transformaciones. Si tú llegas a un punto de madurez, de conocimiento de tu portafolio, de tu discurso, de lo que vas a hacer, que no le ofreces una cena a tu pareja para mañana en la noche o para el fin de semana en la noche, sino que no le ofreces la posibilidad de sentarse a ver estrellas y soñar como hace 20 años no lo hacían, eso es un tema de transformación. O sea, tu pareja no te va a preguntar si van a comer carne o hamburguesa, pues, o pescado. Es decir, ¿en cuántas estrellas fugaces vamos a sentarnos a ver? Pues, qué maravilla. Es la transformación que le ofrezcas. ¿Yo cómo me transformo con tu producto o servicio? Ese es el chiste de la persuasión. No vendamos características, no vendamos productos. ¿Listo? Entonces, ojo, para el viernes, yo quiero que ustedes empiecen a asimilar todo eso que hemos visto hoy para que me presenten su producto. Voy a hacer un ejercicio con al menos 10 personas para que me presenten su producto. O sea, el que quiera afilar la presentación de su portafolio de una manera persuasiva, haga por favor estos ejercicios que hemos visto hasta hoy para que el viernes los podamos validar y podamos empezar a darle forma mucho más consistente a esta presentación. Por último, hablamos de eventos. En los eventos, por ejemplo, yo no vendo una capacitación, yo vendo un proceso de transformación y te lo demuestro en un webinar al que te voy a invitar a participar, ta, 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 ta. ¿Listo? Hay que volver las cosas eventos, porque al cerebro le gustan los eventos. El cerebro es ritual. El ser humano es ritual. Por eso nos encanta saber cuándo empieza algo y cuándo termina algo, para saber que la etapa ha terminado y ha caducado. Para el viernes vamos a entrar a ver la carta de venta de una vez, para saber qué hormona debo levantar, en qué momento, teniendo en cuenta todos los pasos en la línea de venta que yo voy a hacer. Así sea, para invitar a mi esposa a cine, pues, o para vender el portafolio de mi empresa. Muchachos, quiero que, por favor, abran cámara y abran micrófono, porque ya hasta aquí vamos a terminar, vamos a dar por terminada esta sesión. Muchas gracias, Alexandra. Bacano que aprendió cosas nuevas y que sean prácticas para tu vida. Entonces, quiero que ustedes me cuenten cómo les fue. ¿Qué se llevan de hoy? Quiero saber qué se llevan de hoy. Hemos hablado 2 horas y casi media más sobre temas de persuasión, sobre temas de neuroventa, neurociencia, neuromarketing, neuroemoción. ¿Qué se llevan de hoy? ¿Hoy qué aprendieron que ustedes digan? Ah, no, es que listo, si no volvemos a ver a Oscar, ve esto, me sirve para mejorar. O dicen ustedes, no, 2 horas y media perdidas. Profe. Señora. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo pienso que con todo lo que tú nos has enseñado el día de hoy, o bueno, en esta noche, es algo de aprender a conocerse uno mismo para saber ser innovador con el producto a la venta, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo seguridad, si conozco el producto 100%, puedo darle seguridad a mi cliente. Pero si tengo inseguridad, pues eso se lo voy a transmitir a él. Por lo menos en el caso mío, que he sido mercaderista, lo que yo siempre hago es mirar a los ojos al cliente y pasar el producto con total confianza, con total seguridad. Y no solamente ese producto, sino toda, ojalá toda la participación de los otros productos. Entonces yo, por lo menos yo estoy en cuarto semestre de empresas. Y todo lo que tiene que ver con marketing, el portafolio, me gustó mucho todo lo que nos enseñó y de verdad muchas gracias, porque muchas de estas cosas no tenía conocimiento y eso hace que uno se perfile más como persona. Gracias, bueno, profe. Gracias, porque sí tienes toda la razón.
si yo aprendo a conocerme de una manera más integral, puedo realmente entender mucho mejor al otro. Aunque te boto un dato, María, los mejores mentirosos miran a los ojos. ¿Vale? Ah, bueno, señor. Los mejores mentirosos sostienen la mirada. Entonces, digamos que hoy en día hay otras formas de validar si me están diciendo mentiras o no. Si quieren, okay. El viernes antes de carta de venta, miramos un poquito de cositas de lenguaje corporal, micropicores, y les hago una charla, pues no estaba programado de esa manera, pero si quieren podemos hacerla, se llama Miénteme, y es entender cómo alguien me puede decir mentiras en una venta. Porque muchas veces si yo le pregunto a las personas, oye, ¿cómo te pareció el producto? Me van a decir, no, pues buenísimo, y hacen esto, ¿sí? Por ejemplo, rascarse la clavícula indica que me da lo mismo si se muere, pues, o sea, no pasa nada, ¿sí? O por lo menos hay personas o vendedores, me sucedió hace poco, hace la semana pasada, estaba yo comprando un producto en particular y él lo que hizo fue hablar mal de la competencia, habló supremamente mal y eso no se hace porque hoy estamos acá y no sabemos si mañana estemos en la competencia. Se trata de lo que te decía anteriormente, darle seguridad y ese dato que me acabas de decir, sí lo he oído, de mirar frente a frente no es 100% seguro. Sí. Hay otras formas de demostrar la seguridad y ahí, con los gatillos mentales, por lo menos, tú solidificas la seguridad. Eso es fundamental. Dale, muchas gracias, María. Bueno, eres profe, mi amor. A usted, gracias. Señor. Muchas gracias también. El tema fue muy constructivo porque, pues, primero que todo, me enseñó a analizarme internamente y lo segundo es que me da como la seguridad de cómo poder abordar a las personas. Qué bacano. Te hago una sugerencia, Edwin. Búscate y para todos. Búsquense, cuando quieran entender un poquito más de conducta, busquen en YouTube, hay mucho video sobre esta palabra, biodescodificación. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, no, que es que soy muy tímido, entonces busquen timidez, biodescodificación. Es que yo tengo artritis, biodescodificación. Es que yo tengo mal genio, biodescodificación. Para que entiendan cuál es el código de ustedes, de su biología, detrás de la conducta que tienen. Cuando ustedes entienden el código biológico detrás de su conducta, empiezan a entender el código biológico detrás de la conducta del cliente. Y eso es hermoso poderlo ver. Yo he tenido personas que me dicen, por ejemplo, alguna vez una amiga que me decía, no, es que tengo un problema, Oscar, es que acabo de conseguir novio, me encanta ese man, me decía mi amiga, pero me salió acné. Entonces yo le decía, ven, búscate qué significa el acné con la biodescodificación cuando estás con novio nuevo. Y procura no sonrojarte la próxima vez que hablemos. Entonces me decía, ¿y por qué? Entonces después, buscando la biodescodificación, el generar acné es decirle a la pareja, estoy lista para copular. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, al yo expresarlo de esa manera, si lo sé leer, lo puedo entender. ¿Qué me están diciendo? ¿Ves? ¿Qué me está diciendo el cuerpo, el inconsciente de la persona? O sea, ya estoy lista para parearme. ¿Vale? ¿Por qué la necesidad de apareamiento? Es una necesidad fundamental y básica. Ya lo puso Abraham Maslow en su pirámide, ¿no? Pues te cuento que sí, Alejandra. Esa es una de las explicaciones. Hay otras, ¿no? Hay muchas. Pero usted dice mucho la palabra. Yo me pongo roja todo el tiempo. ¿Cómo? Y yo que me pongo roja todo el tiempo. Por eso estoy riéndome. Porque eres muy sincera, de emoción, de fácil expresividad, ¿sí? Sí, total. Bueno, aprovecho acá que hablé ya. Vuelvo y te agradezco. Yo todo el tiempo estuve relacionándolo. Yo estoy emprendiendo con un proyecto. Dejo mi rol de empleada, que he sido toda la vida, pues al emprendimiento, que no es nada fácil, con miedos, con temores, pero pues realmente la capacitación me ayudó a ver varios puntos en los que, pues, que de pronto no había visto, sobre todo en el tema digital, porque también voy a ser muy fuerte en el digital, las palabras claves de Google, como pues para tenerlo en cuenta, porque pues se va a contratar a alguien, porque todavía no lo sé hacer, pero pues para yo saberlo también de qué manera lo están haciendo. La carta de venta la voy a esperar con muchas ansias porque pues allí es donde creo que va a terminar de crear mi discurso a cómo llegar a estos clientes potenciales. Y pues nada, realmente como te ha dicho, todo fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Listo, pégate una revisadita, Alexandra, de a quién le aprendiste que era difícil emprender, ¿vale?
Porque si para ti, ojo, si en tu sistema de creencias está que emprender es difícil, si tú le dices a tu cerebro que es difícil, tu cerebro va a aceptar que es difícil. Si tú le dices a tu cerebro que es fácil, tu cerebro va a aceptar que es fácil. O sea, si yo digo sí puedo, puedo. Si yo digo no puedo, no puedo. Entonces, ten cuidado con cómo estás asimilando tu sistema de creencias y revisa de quién heredaste el sistema de creencias. O sea, en tu clan, ¿para quién fue difícil emprender? ¿Vale? No me lo contestes ahorita. Si quieres, lo charlamos después. Pero revísalo porque eso hace parte del sistema de creencias y son juicios. Y los juicios los aprendemos, normalmente los aprendemos. Vale. Hoy te puedo decir que hoy en día para mí emprender es la cosa más bella, hermosa, fácil y divertida que existe. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, buenas noches, profe. Bien, sí, señor, bien. Esto, pues, quería dar como un aporte. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que estas conferencias y estas charlas son muy importantes para todos nosotros. Por ejemplo, yo soy estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas y creo que el día de hoy obtuve muchísimo conocimiento. Esto, de verdad, muchas gracias. Es algo muy importante para mi vida lo que escuché hoy y sé que esto me va a motivar más a seguir hacia adelante, a tener más seguridad de las cosas que hago y pues a entender de que lo que usted decía, en este momento estamos en una era digital y nos tenemos que acostumbrar a esto, porque pues la verdad yo siempre he sido los que me gusta, o sea, extraño la universidad, ¿sí? Extraño las clases presenciales, pero pues poco a poco nos vamos adaptando y de verdad muchas gracias. Aprendí mucho hoy y sé que esto me va a ayudar mucho para mi vida profesional y mi vida personal. Que así sea, Robinson. Y bacano que te motives y no, total, yo creo que la época más bacana de la vida es la universitaria, eso es una delicia. Sí, la verdad extraño mucho las clases presenciales. Qué chévere que esta charla de hoy, esta conferencia, la hubiéramos podido ver presencial, ¿no? Muy bueno, pero igual gracias a Dios se pudo por este medio y la verdad aprendí muchas cosas. Y la más importante, hacer más seguro. Muy pronto lo podemos ver presencial. Sí, qué bueno, sí señor, qué bueno. Listo, Robinson, muchas gracias, hombre, un abrazo. Vivian, abre el micrófono, ¿dónde estás? Te veo. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? De verdad que muy agradecida, muy contenta por este espacio, la verdad que muy provechoso, la verdad que no me arrepiento de haber estudiado Administración de Empresas, estoy en décimo semestre y ya estoy a esto de graduarme si lo logro, por ahí tengo a mis tutores y a mis docentes. No lo vas a lograr, hombre, no lo pongas en duda. Que no ha sido fácil este proceso, la verdad que ha sido un camino... bueno, con muchos altibajos, pero la verdad con una satisfacción muy grande y hoy en estas tres horitas puedo decir que no me equivoqué de carrera. La verdad me siento muy orgullosa de lo que estudié. Hoy ha sido un día que me ha cambiado la mentalidad de una forma impresionante. Venía por una situación que venía un poquito agobiada porque ahorita soy emprendedora. Salí de trabajar como empleada pública y la verdad que no lo digamos que no es fácil, pero lo que tú dices es verdad, o sea, las barreras que uno se coloque en la mente son lo que a uno lo van a frenar, y de verdad que muchísimas gracias, no sé si esto fue un llamado, si es lo que le he pedido tanto a Dios que necesitaba escuchar, pero hoy como que mi mente, mi perspectiva, mi camino, lo que quiero lograr, hoy realmente pues como que se ha despejado, y espero con ansias que llegue rápido el viernes para poder escuchar la segunda parte. Ay, muchísimas gracias. Un saludo desde el Centro Tutorial de La Dorada Caldas, aunque ahorita me encuentro en la ciudad de Ibagué, a la universidad también, muchísimas gracias por estos espacios, por creer en nosotros, por motivarnos, por ayudarnos, por inyectarnos todas estas cargas de conocimiento que a pesar de que muchas personas no se conecten, creemos que los que estamos aquí somos los que hacemos la diferencia, porque de verdad que es fructífero y es muy provechoso para nuestro crecimiento personal y laboral y pues para él en nuestro entorno social. De verdad que Oscar, muchísimas gracias. Excelente. Con todo el cariño y el amor del mundo, Vivian. Y me alegra mucho. Te voy a compartir una incidencia de Vivian. Vivian es estudiante de La Dorada, pero ella se trasladó acá a la ciudad de Ibagué. Sin embargo, sigue con los cursos en La Dorada y ella fue nuestra ganadora del Video Channel. Es un evento que se realiza con la parte de emprendimiento, junto ¿sí? con un compañero, dos compañeros tuyos, ¿cierto, Vivian? Sí, dos chicos de séptimo, sexto, no recuerdo. Ah, no, lo del Video Challenge son dos chicos de psicología.
Perdón. Exacto. Es que y, he participado pues, en. Ahorita cosas, van para, ¿no? para un proyecto para en Bogotá con Piscis. Sí. Que es pues, una de las líneas que manejamos desde Uniminuto. Pues no es Uniminuto como corporación universitaria, sino la Uniminuto con todas sus líneas de empresarialidad. Y la idea es que participe también allá. Vamos a ver cómo le va con el proyecto, porque por ahí ya vamos a revisar lo que son los trabajos de grado. Ay, y los jurados, ¿no? Listo. Que... Vivian, por favor, escribe. Qué pena, otra incidencia. Otra incidencia, Vivian. Dame un segundo, Dixon. Bueno, cuéntame. Otra es, está haciendo en su trabajo de grado, su tesis, un protocolo de servicio al cliente. Entonces, qué bacano. Sí. Ahí va. Listo. Ay, por eso te decía, Oscar, que el viernes me lo tienen que entregar. Esa inyección que me hacía falta como para volver a tomar impulso y decir que sí se puede, que las cosas sí las podemos lograr. Y realmente, no sé, hoy siento que ha sido esa respuesta a la oración que pedí durante todo este tiempo. Qué bacano. Vivian, te voy a dar esta inyección. Si me lo permites, se va a dar otra inyección. Por favor, contáctame por el WhatsApp y te voy a dar acceso al curso pregrabado de marketing digital. Tengo un entrenamiento especial, te lo quiero obsequiar. Ay, muchísimas gracias, Oscar. Dios te bendiga. ¿Vale? Con todo gusto. Dale, muchas gracias a ti, Vivian, y que sigas con esa mente súper positiva y adelante. Dale. Hola, ¿cómo está, Oscar? Mi nombre es Linda Aldana. Hola, Linda. Encantada con estas conferencias. Me encanta todo lo que tiene que ver con positivismo, que todo está desde nuestra mente, como tú mires las cosas, como las pienses, como las idealices, así serán. Me encantan en verdad las conferencias y sí quisiera que la universidad las hiciera con, digamos, más frecuentemente, porque hay muchas personas que aún piensan cosas que son erradas y por eso tal vez se frustran y no tienen, digamos, prosperidad o son felices en lo que hacen. Sí, total. Mira, hace poco pude compartir con unos amigos de los amigos a nivel personal. Y me di cuenta que hacían una cosa con su hija, y es una bebé, tal vez 2 años y medio, 3 años, y vi cómo tratando de darle a su hija, digamos, lo siento, como ya lo que ellos no tuvieron, empezaron a sobreproteger a su hija y le quitaron una cosa súper importante, la capacidad de tener tolerancia a la frustración. Esa niña tiene 3 años, pongámosle que tiene esa niña, pero ¿cuál es el problema? Que esa niña cuando sale del espacio de los padres, No sabe qué es frustrarse. Y si eso es a los 3 años, imagínate a los 18 cuando reciba su cédula. O sea, no va a saber cómo conseguir pareja, no va a saber qué hacer cuando quede en embarazo, no va a poder emprender. O sea, la vida le va a costar un montón de trabajo. Por eso es bonito entender que no hay ni culpas ni culpables en nuestra conducta. Simplemente hacemos lo que podemos con las cargas que hemos sabido llevar, pues. Y cuando entendemos que todo esto es posible liberarlo, sanarlo, podemos transformar totalmente el mundo. Ahora, bacano ser positivo, pero si yo me leo, ¿quién se ha llevado mi queso y salgo a querer transformar el mundo sin haber aterrizado primero las cosas un poquito? Me va a dar también un estrellón fuerte en la cabeza. A mí me gusta mucho, digamos, el pensamiento positivo es chévere, pero también aterrizarlo en las realidades. Porque lo que tú decías, o sea, si no pasamos etapas, complicado. Bacano, chévere ese apunte. Muchas gracias, Linda. Eres muy, muy gentil. A ti muchísimas gracias. Y qué bueno, sí, a veces la verdad queremos reprimir emociones a los niños y lo que para nosotros es normal, para ellos no es. Y por eso, digamos, al cabo de pasar los años, son personas reprimidas o inseguras y por eso no tienden, digamos, a hacer las cosas que les gustan. He escuchado algo muy frecuente, por ejemplo, que hay personas que dicen, es que yo soy mala para los números. ¿Quién te inculcó eso? La persona que te retroalimentó durante tu infancia. Por eso es importante siempre llevar de la mano, psicología positiva, empaparnos bien por redes, todo está. Hay libros muy importantes de los cuales podemos retroalimentarnos diariamente y cargarnos de cosas positivas y no dejarnos llevar por los patrones con lo que de pronto fue nuestra crianza y que nos llevaron de pronto al fracaso o a estancarnos. Exacto. Todo ese tema me interesa y la verdad me encanta. No, y es muy sabio porque es que, no, como dicen en emprendimiento, o sea, creer que todos somos iguales es pensar que podemos juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, y eso es absurdo. Todos ustedes, todos los que estamos acá somos diferentes, tenemos mucho potencial para muchas cosas, no para lo mismo,
Y eso es delicioso porque así mismo nos enriquecemos. Muchas gracias, Linda. Es toda la razón. ¿Qué hubo? ¿Qué? Otro valiente, otra valiente. Profe, yo me quedé con las ganas de lo del link que quedaste de decir para lo de marketing. A mí me encanta siempre estarme empapando. Incluso voy a tener un congreso internacional en el 2019 de noviembre. Entonces siempre me gusta estarme como empapando de cositas. Si de pronto me puedes ayudar con eso, súper encantada. Muchas gracias y feliz noche. Escríbeme, Linda. Linda, me escribes y conversamos, ¿vale? Con mucho gusto. Ok, profe, muchas gracias. Feliz noche. Igualmente. Bueno, buenas noches. Cuéntame, cuéntame. Bueno, Oscar, pues primeramente, gracias por la disposición, por el tiempo. La verdad fue muy enriquecedor. Creo que es un mundo de conocimientos y prácticamente... lo fascinante es podernos como inundar en ese río de conocimientos y podernos llenar y poder abastecer día a día más aún las habilidades que tal vez de pronto pensamos que no tenemos, pero que estos espacios nos lo hacen como buf, explotar, como que, oiga, de verdad, sí puedo hacer esto, de verdad. Si tengo la habilidad para poder hacer eso, si tengo la capacidad, simplemente es entrenar, simplemente es capacitarse, es estar retroalimentándose constantemente y enriqueciéndose día a día más de conocimiento. La verdad, pues fue un espacio espectacular, grandioso, y creo que pues, la vida día a día nos enseña, es un mundo en el cual podemos ir aprendiendo, hasta de los errores aprendemos para no volverlos a cometer. Si nos caemos, pues nos caemos y nos volvemos a levantar. Y algo que tengo muy claro es que prácticamente hay que gozarse todo. Hay que gozarse si estás bien un día o si estás mal, también gózatelo. Si te caíste hoy, pues levántate, límpiate, sacúdete y vamos para adelante. Sí, entonces creo que es aprender de eso. Y pues prácticamente a veces desde pequeños nos dicen, no haga esto, no haga aquello, no haga aquí, o sea, no te dejan como experimentar y desde pequeño te hacen como reprimir muchas cosas, pues deja que vueles, deja que tu conocimiento llegue a horizontes donde tal vez no pienses que puedas llegar y que puedes prácticamente explotarlos y sacarles el mayor recurso posible. Entonces es eso y relativamente el poder aprovechar cada circunstancia de la vida, cada situación, sea mala o sea buena, viviendo tanto en abundancia como en escasez, hay que gozarnos todo. Si hoy comimos bien y mañana no, pues listo, gracias a Dios hoy tuvimos, tal vez mañana no, pero para mañana será otro día lleno de oportunidades cada vez. Entonces, muchas gracias, Oscar, por el espacio, por el tiempo y la verdad, muy gratificante. Con todo cariño, Andrés. Mira, una cosa súper linda que tú dices y es que... nosotros muchas veces no está comprobado. Nosotros somos el resultado de los miedos de nuestros padres también, ¿no? Entonces, por eso porque nos dijeron, no, es que tú no puedes, es que pilas con esto, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas tal cosa. Porque ellos eran los que tenían miedo. Entonces, cuando empezamos a entender en nuestro clan cuál es la conducta de nuestros padres, de todo el clan que incidió en nuestra formación, vamos a poder entender que muchas veces adoptamos conductas de otros. Y cuando lo empezamos a entender y empezamos a discernir que una conducta heredada es una conducta que nos impusieron, que yo no he tenido la posibilidad de validar si soy bueno o no para esto y de si me gusta o no esto, lo peor que puede pasar es que descubra un potencial mío que tenía escondido. Entonces es muy bacano ese mensaje tuyo porque es una invitación a explorarnos desde lo profesional, desde lo personal, para encontrar la mina de oro que tenemos en nuestros corazones. Muchas gracias. No, total. Y aparte, muchas veces tenemos miedo al fracaso. Sí, ¿por qué tenerle miedo al fracaso? O sea, listo, fracasamos, pero sabemos que en la próxima
vamos a hacer y vamos a lograr muchas más cosas. Entonces, es como también quitar esos miedos, ¿no? Lo que también nos... Prácticamente es quitar esos miedos, es esforzarnos, como llegar al éxito. Entonces, es como quitar ese miedo al fracaso, quitar como todas esas cosas que tenemos hoy en día y que tal vez no nos dejan en ocasiones avanzar, progresar. Y es por ese mismo miedo al fracaso. Es como quitarnos ese miedo. Hay una recomendación fuerte y es, se van a equivocar. Se van a equivocar, nos vamos a equivocar. Equivoquémonos rápido y barato. Eso es lo principal. Equivoquémonos rápido y barato para poder avanzar. Muchas gracias, Andrés. Juliet, buenas noches, ¿cómo vas? Hola, buenas noches, ¿cómo he estado? Bien, muchas gracias, señora. Cuéntanos, ¿qué te llevas de hoy? Es importante saber o tener en cuenta la importancia de la mente en cada una de las cosas que realicemos. O sea, yo creo que pues afianzo con lo que nos dijo hoy, la mente juega un papel muy importante en nuestras vidas, en todo sentido, a nivel personal, a nivel profesional. Saber cómo, de qué forma puedo yo llegar a las otras personas de una forma efectiva para poder convencerlos, no sé, o sea, si sea para convencer a cuando estamos pequeños a nuestros padres para que nos compren algo o a nuestro esposo para cualquier decisión que vayamos a tomar o en nuestro trabajo a nuestros jefes para cualquier ascenso o para cualquier cosa que nosotros creamos que es conveniente. Adicional a eso es la importancia de esas barreras que nosotros mismos tenemos desde muy pequeños y que son barreras propias y que son barreras que son temores que solo están en manos de nosotros quitarlos o seguir con ellos toda la vida y seguir con el ay, y si yo hubiera sido, ay, y si yo hubiera hecho, ay, y si yo hubiera dicho. Porque definitivamente en manos de nosotros está poder emprender. Los que no quieren emprender, entonces tener su ser muy buenos en su empleo o ser muy buenos estudiantes, todo está en la mente y en el poder de la mente que tiene sobre nuestras vidas. Yo creo que eso es algo como muy importante dentro de todas las cosas que nos ha dicho. Todo juega un papel, la mente juega un papel muy importante en esto. Gracias. Muchísimas gracias de verdad por la capacitación, fue muy, muy buena. Con todo cariño, Juliet, mira, es tan tenaz el papel de la mente en todo este desarrollo. La va a pillar. Cuando entendemos eso, entendemos que la mente también comprendía pues, desde la psicología como la psique, el estudio de la mente. Entendemos cuando manejamos bioneuroemoción que hay tres factores fundamentales para nuestra conducta. La psique, el cerebro y los órganos. Cuando yo en mi mente quiero mantener vivo a este animal, esta funda, este cuerpo, y le digo a mi cerebro, oye, ven, ¿cuál es tu sistema de creencias para saber qué hacemos con estos órganos? Entendemos que esa es la Santísima Trinidad biológica, ¿sí? Y que lo que yo piense, eso lo voy a desarrollar. Tengo una amiga que desarrolló miomas intrauterinos porque quería maternar, y cuando empezó a entender qué era lo que quería maternar, se dio cuenta que quería maternar sus proyectos. Sus proyectos, para el cerebro no existe diferencia entre la realidad y la fantasía. Entonces, ella no quería tener hijos bípedos ni quería tener perros. Quería que los proyectos que ella tenía en su cabeza vieran la luz, nacieran. Cuando empezó a entender que la necesidad de maternar era de los proyectos, de que los proyectos existieran, los miomas intrauterinos de 12 centímetros se le bajaron a 2 centímetros cada uno. Porque es una forma de la mente desarrollar hijos. Porque no hay diferencia entre lo simbólico o lo fantástico a lo real. Ese es el punto. O sea, para la bio, por ejemplo, no existen las enfermedades. Existen los estados biológicos del ser humano. Y los estados biológicos obedecen a un principio emocional. Entonces, por eso es tan importante entender primero nuestra conducta y después la conducta del otro, para poder conectar. Cuando yo logro entender mi conducta, logro conectar con compasión y misericordia. O sea, entendiendo que podemos tener herencias mentales negativas, pero les puedo casi que jurar que todos los papás y las mamás de nosotros, así sea el papá que haya desaparecido, hombre, lo hizo hasta porque quería hacernos un bien. De verdad. Y gracias a ellos, somos lo que somos en ese momento.
Si papá no se hubiera ido, de pronto yo sería otra persona. Bueno o malo, no sé. Por ejemplo. Entonces, hay que entender que somos el resultado de todos esos impactos y no hay que buscar ni culpa ni culpable, sino simplemente entender y con compasión y misericordia que gracias a todas esas conjunciones del universo y de lo que Dios tiene para nosotros, somos lo que somos hoy en día. Eso es muy hermoso comprenderlo, muy bello, porque nos quita unos muertos que cargamos encima, la cosa más berraca. Muchas gracias, Julio. Oscar Leonardo colocó en el chat que espera que lo sigamos invitando, pues entonces haciendo un recordatorio de que el día viernes pues nos estarás acompañando con la segunda parte, ¿no? Sí, señor, el viernes nos vemos a las 7, les llego un poquito más tardecito, pero igual estoy aterrado porque la idea era hablar solamente 2 horitas, miren, vamos en casi 3 horas, y ustedes hablan muy bueno, hola. Bueno, no sé, si alguien más quiere participar, adelante. Si no, pues yo estoy acá. Ya. Buenas noches, Oscar. Hola, María Fernanda. Antes de que cierre, Oscar, de antemano, pues agradecerle por la información y como decir que la información afirma muchas cosas de las que he leído respecto a la mente y cómo proyectarse. Y digamos que de las cosas que me parecen buenísimas, hay palabras o frases que se activan con uno y que sirven para cada vez que tenemos como una caída emocional o algo que nos afecta, nos ayuda a continuar o actividades que nos ayudan. Hay muchas personas que a veces meditar, hacer ejercicio, algunas actividades le ayudan a retomar nuevamente como sus ideas o sus objetivos. Y respecto a toda la información, aparte de las ventas o todo lo que tiene que ver con empresa, lo bueno que es aplicarlo como en la familia o en los hijos. Personalmente este año fue un reto con mi hija respecto a las emociones, porque ocurre que normalmente como padres la rabieta es una pataleta, no le ponemos atención a eso y no les enseñamos en verdad qué está pasando con ellos. O sea, ellos ni siquiera comprenden qué están sintiendo, ni siquiera saben qué sentimiento están expresando. Entonces, enseñarle, por ejemplo, a no rendirse, a que el esfuerzo, a que si estudia y tiene una constancia, tiene un resultado. Entonces, eso verlo proyectado en ella, está a punto de cumplir los 7 años y voy detrás de que logre otras cosas, me parece genial. Y es esto, o sea, en verdad, poderlo aprovechar en la vida personal, de pareja, con los hijos, si lo puede uno fundamentar ahí, después en la empresa, en otros aspectos, ya digamos que se va dando. Y sabes que hay una relación muy con lo que dices, María Fernández, es que, por ejemplo, ¿por qué los niños aprenden bacano y aprenden chévere hasta los 7 años? O sea, todo lo que yo le diga es ley para un chino hasta los 7. ¿Por qué razón? Porque hasta los 7, desde la concepción hasta los 7, viven en una frecuencia de pensamiento que se llama frecuencia de pensamiento delta. La frecuencia de pensamiento delta es un estado de vibración de tu pensamiento que lo puedes volver a retomar o volver a adquirir haciendo mindfulness, meditación trascendental, yoga, oración. Yo, o sea, ya es un tema personal, yo prefiero hacer oración, que es una decisión personal, pero el hecho de hacer cualquiera de esas prácticas, lo que hace biológicamente es que lleva a la mente a un estado de reposo vibracional. O sea, no estamos con tanto agite porque ahorita estamos viendo, y entonces, ¿quién va a pasar? Y entonces me toca hablar, y entonces yo participo. Entonces, sí, entonces, ese es un estado de pensamiento beta, en donde estamos en estado de alerta, en estado de vigilia, alerta. Pero para estar en estado de vigilia con calma, podemos llevar nuestro pensamiento a pensamiento delta. Cuando lo llevamos a delta, podemos reprogramar el subconsciente. Podemos hacer reprogramación positiva. Y no es pensamiento positivo de, no, es que yo quiero transformar al mundo, no tengo ni idea cómo, pero lo quiero transformar. No. Porque ese sería un pensamiento, como dice Odín Dupeirón, los invito a que se busquen este loco que es genial. Una cosa es el pensamiento mágico, otra cosa es el pensamiento mágico pendejo. Y es el cuento de me leí el libro de quién se ha robado mi queso, entonces voy a bajar a transformar el mundo. No tengo ni idea cómo, pero ahí miro qué me invento. No, es entender el pensamiento positivo, pero aterrizado de esa manera. Entendiendo que yo lo puedo corregir llevando a mi mente un estado de pensamiento diferente donde puedo reprogramarme. Y si tengo un hijo, puedo aprovechar que él ya está por naturaleza en su estado, en su frecuencia delta, para que todo lo que yo vaya a depositar en él, las páginas de ese libro en blanco que él es, la puedo llenar como
unos procesos, no desde lo que yo carecí, sino desde lo que a él le pueda servir como herramientas bellas para que viva en tranquilidad, en armonía y en paz, y sobre todo buscando siempre la felicidad. Alexandra, se llama Odindo Peironi. No recuerdo si es con I latina. Búscalo así. Algo te saldrá, Odindo Peironi. Y pues un personaje. Aprendí uno mucho de Odín. Muy, muy, muy bacano. Bueno, muchas gracias, pues. Muchachos, nos vemos el viernes, si Dios quiere. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Por favor, tengan a mano, si se pueden conectar desde computador, mucho mejor, para que podamos hacer ejercicio de escritura. O si se conectan desde el móvil, tengan a mano una libretica y un lapicero para poder redactar y hacer los ejercicios. Porque vamos, sin lugar a dudas, a crear todo ese proceso de línea de venta para poder llevar de la mano a una persona de manera persuasiva, no manipulándola, persuadiéndola, para lograr que esa persona resuelva un problema, resuelva un dolor y pueda vivir mucho más feliz y más tranquila. Ese es el éxito que tenemos. Muchas gracias a todos los aportes que han dado. Recuerden que antes de administrar cualquier cosa afuera, nos administramos a nosotros mismos, ¿no? Y es de lo que menos nos enseña en la vida. Administrar esta cabecita que es briosa, es rebelde, es floja, siempre quiere hacer lo que ella quiere. Entonces hay que aprender a tomar las riendas de nuestras vidas. Entonces me encantan los resultados que han dicho ustedes hoy, las observaciones, la visión que ustedes tienen, muy enriquecedora. Muchas gracias por la generosidad en esas palabras que tienen y por todas las cosas bonitas que están surgiendo acá. En principio esto era para hablar persuasivamente, pero mire que esto activó cosas muy bellas en ustedes. Así que muchas gracias por continuar acá todavía. Hace casi una hora dije que ya habíamos acabado. Y todavía hay 100 personas enchufadas. Entonces, nada, un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que sigan con esos ánimos arriba. Y nos vemos el viernes con todas las ganas de sacar adelante esa carta de venta para persuadir, enamorar y vender. Milton, no sé si quieras cerrar con algo. Oscar, muchas gracias por aceptar la invitación y realmente todos los comentarios muy positivos, incluso en el registro de asistencia que yo te compartiré posteriormente, los comentarios muy satisfactorios, y nos vemos el día viernes, muchachos. Espero que así como lo han manifestado la mayoría de ustedes, pues les hayan servido, y realmente la pretensión por parte del programa y de la vicerrectoría el tener este tipo de charlas y conferencias y poderlas aplicar. Feliz noche, que estén muy bien. Dios mediante, nos vemos mañana, que tenemos conferencias, y el viernes con Oscar otra vez. Feliz noche, muchas gracias. Dios los bendiga. La verdad, feliz noche. Lo perdió, feliz noche, gracias. Chao. Bendiciones, feliz noche. Gracias, pues.